profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Son las del Hades, ya por ella muchos han entrado. Una gran explosión oímos por fin, siete truenos emitieron sus voces. Esta vez hablaron claro los misterios de los siete sellos. Lleguemos a la cima de la séptima montaña, de allá cambiaremos dimensión, entraremos en otra tierra, estaremos con nuestros amados, aquellos que ya se fueron. Llegó a casa el mensaje de la paloma herida.
ha podido entrar. Luz celestial y un mundo celestial entrando a nuestra alma. Están sueltos el cuervo y la paloma, los poderes de la tierra. Por eso él ha descendido.
que están con el Mesías, los perdidos de Israel. Han vencido y han recibido lo que tenemos. Pacto es el mismo sello, es el mismo nombre. Jesús.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de nuestros mensajes de nuestro profeta Elías. Para eso vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial, que en esta tarde todo lo que lecturemos quede grabado en vuestros corazones y de esa manera también disculpen. Amén, amén. Vamos a dar gracias. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias por este nuevo privilegio, por esta nueva oportunidad, por este grandioso día, Señor. Muchas gracias, Señor. Iniciamos este compañerismo esperando que sea tu voluntad, oh Padre. Compañerismo que es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos diste, oh Padre. Mensaje que estaba grabado, escrito en la Biblia, oh Padre. En misterio para sabios y entendidos, pero tú lograste llamarnos en la cena, Señor, para que podamos aprender de ello, Padre. Desde antes de la fundación del mundo, tú hiciste este programa, oh Padre. Ahí estaban las siete fiestas, no como el mundo nos da, oh Padre. Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y la de tabernáculos. Ese era tu programa, oh Padre. Allá en Daniel, tú dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso fue allá en el Antiguo Testamento. Pero cuando ha pasado esos 4000 años, en estos 2000 últimos años también, cuando estuvo Juan en la isla de Patmos, que fue desterrado, Juan estaba anotando todo lo que tú dijiste, pero cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh Padre amado, entonces vino Apocalipsis 10:7 en la cena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh Padre amado, entonces nuestra siguiente promesa, Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. No solo ha quedado ahí, sino también el ángel del Señor, Juan vio, y como dicen Apocalipsis 22:10, que Juan, el ángel dice que no las selles las palabras de la profecía de este libro, oh Padre amado. Entonces tu promesa completa ha sido cumplida, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces iniciamos este compañerismo. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar un mensaje glorioso que ya iniciamos el día de ayer y vamos a continuar. Mensaje titulado Identificado con Cristo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 20 de diciembre del año 1959. Voy a continuar desde los párrafos 11. Dice, ahora, otra cosa aquí va junto con esa pregunta. ¿Explicaría usted cómo supo Simón que el Espíritu Santo había sido dado en Hechos 8:18? Eso es en Samaria. Bueno, hay una cosa. Él no supo que ellos tenían el Espíritu Santo porque hablaron en lenguas. O la Biblia no dice que ellos lo hicieron. Ellos solo vieron los resultados. Ninguno puede recibir el Espíritu Santo sin que algo le suceda a ellos. Correcto. Pero no dijo que ellos hablaron en lenguas allí, así que ha de haber sido algo más que él miró aparte de hablar en lenguas, porque nunca se mencionó que ellos hablaron en lenguas. Párrafo 12. Pregunta. Y explique cómo es que sabemos que alguna de la gente en el día de Pentecostés habló galileo. La mayor parte de ellos allí eran galileos. Y todos ellos. Ahora, como yo dije esta mañana, ahora hay dos cosas, dos facultades. Ahora, yo voy a tomar el lado de que la gente estaba hablando en lenguas.
La gente no estaba hablando en lenguas, sino en lenguajes. Cuando salieron del aposento alto y empezaron a encontrar a la gente, pero si usted lee la escritura, escucha atentamente ahora. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos conocido. ¿No son galileos todos estos que hablan? Párrafo 13. Ellos pudieron haber estado hablando galileo, pero ellos los estaban oyendo en otra lengua. Pudiera haber sido que ellos estaban hablando en otra lengua, su propio lenguaje. De una manera u otra, no importaría. Todavía no hace correcta la concepción pentecostal. ¿Ven? Porque, escuchen, aquí está el porqué. No para decir algo diferente, sino solo para aclarar un punto. Si usted se fija, ¿por qué entonces se levantó Pedro y le habló a toda la multitud y cada uno de ellos le oyeron en la lengua en la que él estaba hablando? Pues 3.000 fueron convertidos de judíos fieles, quienes eran tan fieles en su religión a más no poder. Pero ellos han de haber entendido cada palabra de Pedro predicando de los profetas y demás, trayéndolo hasta Pentecostés, porque ellos clamaron y dijeron, «Varones, hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos?» Pedro dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». Párrafo 14. Ahora, solo permítanme decir esto con todo mi corazón para que usted vea lo que estoy tratando de hacer, que entienda usted. Yo ciertamente creo en hablar en lenguas. Yo creo que es un don para la iglesia. Yo creo que hay una lengua. Yo mismo he hablado en lenguas muchas veces. Permítame dar un pequeño caso de lo que yo pienso de cómo fue Pentecostés. Y luego yo, o algo igual a esto, ahora, o algo de esta índole. Yo estaba en Dallas, Houston, Texas, un poco antes que esta fotografía fuera tomada, como un día antes nosotros pudimos conseguir el Music Hall. Teníamos 8.000. La gente no podía entrar, así que nos fuimos al tabernáculo Raymond Ray. Si me olvida exactamente, era un tabernáculo grande y enorme. Y llenábamos ese completamente, y yo predicaba y oraba por los enfermos allí. Entonces, mientras ellos los despedían, yo iba y predicaba y oraba por ellos allá en el Raymond Richter el otro día del río. Al otro lado del río, perdón. Párrafo 15. Y entonces, cuando estábamos allá, preparándonos para regresar al Music Hall, Howard me había permitido continuar tanto como podía. Y él me tocó en el hombro. Me dio palmaditas en el lado. El hermano Branham, él mismo se da palmaditas. Si ustedes se fijan en el cuarto, cuando la unción está en progreso, ellos me dan palmaditas de esta manera. El hermano Branham, él mismo se da palmaditas. Eso significa, es tiempo de parar. No digas más. Ve. Ven, y salía, y solía hacer que Howard, yo me paraba allí. Él solo cogía mi mano y me ponía sobre su hombro. Y salía caminando, ¿ve? Porque él sabía que era para mí, ya era bastante. Bueno, yo empecé a dejar la plataforma cuando él me dio palmaditas y dijo, muy bien, hermano. Empecé a dejar la plataforma y una niñita estaba parada allí, llorando. Una niñita mexicana. Parecía tener como 12, 14 años de edad. Solo una adolescente. Y la miré y dije, ¿qué te pasa, cariño? Yo dije, ella está llorando, Howard, porque dijo, ya es bastante para ti. Tienes otro grupo esperando allá. Y yo dije, tráiganla aquí arriba. Y solo extendí mi brazo e hice señas de esa manera.
Y ella subió a la plataforma. Creo que el hermano Ward y ellos estaban presentes. Ahora, ellos estaban en la reunión. Yo no sé si estaban en esa ocasión o no. Hermano Wood, ¿en dónde está usted en esta noche? El hermano Good, Van Good, dice, aquí. Estaba, ¿es correcto eso? Correcto. Sí, usted estaba allí y yo dije, tráiganle arriba a la plataforma. Bueno, yo dije, mira, cariño, ¿crees tú que Dios es capaz de decirme cuál es tu problema? Y ella solo mantuvo su cabecita inclinada. Bueno, yo pensé, pueda que sea sordomuda. Párrafo 16. Así que yo miré otra vez. Vi que era el lenguaje. Y yo dije, oh, ella no puede hablar inglés. Ella no podía hablar una sola palabra de inglés. Así que ella era de México. Así que ellos trajeron un intérprete. Y yo dije, ¿crees tú, cariño, que el Señor Jesús puede decirme cuál es tu problema? Bueno, ella le respondió al intérprete, dijo, sí, ella lo creía. Y yo dije, ¿no puedes hablar inglés en lo absoluto? Y el intérprete le dijo a ella, ella dijo, no, ella no sabía una sola palabra de inglés, ella era de México. Y así que cuando yo, entonces empezó la visión y yo dije, ellos no interpretan la visión, ¿ven ustedes? Porque uno está hablando constantemente. Nunca interpretan una visión. Así que hasta que todo se termine y luego ellos le dicen lo que sucedió. Así que entonces mientras yo estaba, yo empecé a hablar, vi una visión. Yo dije, yo veo a una niñita como de 6 años de edad. Ella trae puesto un vestido de cuadros con trenzas de cabello negro colgándole en su espalda y moños de listón en ellas. Ella está sentada al lado de una chimenea antigua. Hay una olla grande y ella está comiendo maíz amarillo de ella. Ella come tanto maíz al grado que se enferma violentamente. Ella se cae y su madre la acuesta en la cama y ella tiene ataques epilépticos. Y eso es lo que le sucedió a ella. ¿Ven? Yo dije, tú has tenido epilepsia desde entonces. Y rápidamente, antes que alguien dijera algo, ella levantó la vista hacia el intérprete. Ella dijo en su propio lenguaje, yo pensé que él no podía hablar español. Y el intérprete dijo, ¿habló usted español? Yo dije, no, señor, yo hablé inglés. Él dijo, bueno, ella dijo que usted habló español. Yo lo capté. Yo dije, paren las grabadoras. Había un gran montón de grabadoras, quizás 30 de ellas grabando en esos días. Bueno, hermano Roy Robertson, ¿no estaba usted allí? El hermano Roy Robinson dice, sí. Sí, el hermano Robin Robertson y la hermana Robertson y ellos estaban allí. Así que yo dije, paren las grabadoras, regrésenlas. Y de hecho estaba en inglés. Pero ven ustedes, entonces cuando yo empecé, mientras la visión estaba en proceso, yo estaba hablando inglés, pero ella lo estaba escuchando en español. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ven. Y pero tan pronto como yo mismo empecé a hablar, entonces ella no oyó ninguna cosa de lo que yo dije, pero mientras la inspiración estaba en progreso. Párrafo 17. Ahora, aplique eso a Pentecostés solo una vez. Ven, ahora amigos, Dios es mi juez. El Espíritu Santo hizo eso. Ahora, apliquemos eso de nuevo a Pentecostés. Fue para una necesidad. El Espíritu Santo no haría algo solo por decir que Él lo hizo. Tiene que haber una causa y una razón. ¿Ven? Ahora, en el día, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo sabían ellos que eran galileos si no estaban hablando galileo? Todos ellos vestían igual. ¿Cómo sabían ellos que eran galileos?
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces se levanta otro hombre, un galileo, Pedro, y empezó a predicarles a ellos. Y de alguna manera u otra, en esa multitud de gente, 3.000 almas le entendieron y vinieron y fueron convertidos y dieron sus vidas a Cristo. Párrafo 18. Ahora escuchen, permítanme solo llevarlos a ustedes a una escritura más. Por favor, vayamos al gran San Pablo y entonces leeremos el capítulo 12 de Primera de Corintios, cuando Pablo habló tocante: si dijere la oreja a la nariz, yo no te necesito. Y demás, los miembros del cuerpo, y luego pasaremos al capítulo 13 de Primera de Corintios. Luego, en el capítulo 13, escuchen ahora lo que él dice. Ahora, nosotros sabemos que hay dos clases diferentes de lenguas mencionadas en la Biblia. Una de ellas es un lenguaje, que es un dialecto de la tierra. Ahora, la otra es una lengua desconocida. Párrafo 19. Ahora, muchos de mis más preciosos hermanos, yo les he dicho a ustedes que soy pentecostal. Ahora, la mayoría de mis hermanos creen que cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ellos simplemente se paran y hablan en una lengua desconocida. Eso es exactamente contrario a la Escritura. Luego la gente no sabe lo que ellos están diciendo, pero en el día de Pentecostés todos sabían lo que ellos estaban diciendo. Eso fue el ir a toda nación. Ven, Jesús dijo: el Evangelio debe ser predicado a todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Allí es donde tenía que ser de esa manera. Ahora fíjense, Pablo dijo que una lengua que si ustedes hablaran en ella, en la lengua desconocida, lo cual es el don de lenguas, a menos que haya interpretación o los hablen en revelación, que de nada aprovecharía. Y entonces nos damos cuenta que en el capítulo 13 él dijo: si yo hablase lenguas humanas, esas son dialectos de la tierra o angélicas. Si yo hablase a lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Así que ustedes pudieran hablar en ambas lenguas, genuinas, humanas y angélicas, y todavía ustedes no tienen el Espíritu Santo. Párrafo 20, por último. ¿Qué no lo acabamos de ver en Hebreos 6? La lluvia cayó sobre el trigo y la cizaña. ¿Qué no dijo Jesús? La lluvia cae sobre el justo y el injusto. Ven, la misma lluvia que hace crecer al trigo es la misma lluvia que la hace crecer, pero por el fruto de eso ustedes lo conocen. Y el primer fruto del Espíritu es amor, lo que dijo Pablo. Si yo tengo todo, puedo hablar en toda clase de lenguas y no tengo amor, longanimidad, benignidad, fe, paciencia y demás, de nada me aprovecha. ¿Ven? Y luego fíjense acerca de los dones. Ustedes dicen: oh, ahí está un gran hombre de Dios. Oh, él obra milagros. Eso todavía no quiere decir que él está bien. Si tuviese un don de milagros, Pablo dijo en Primera de Corintios algo de esa índole. Si tuviese fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo esos frutos del espíritu amor, todavía nada soy. ¿Ven? Porque la fe hará todo. Esa es la razón que yo siempre digo: ustedes no son sanados por los méritos de su salvación. Su mérito. Son sanados por los méritos de su fe. Si pueden creer. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde a través de la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Identificado con Cristo, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Identificado con Cristo, predicado el 20 de diciembre del año 1959. Párrafo 21. Ahora, ¿ven? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si él podía hacerlo, nada soy.
Así que, ¿ven ustedes? Ustedes no pueden decir nada. Ahora, para mis preciosos amigos metodistas, yo tengo dos sentados aquí mismo y en donde quiera. Yo los tengo por allá, a muchos de ellos. La iglesia metodista solía creer allá en sus tempranos, en sus días primeros, que cuando un hombre recibía lo bastante de religión y de santificación como para gritar, él lo tenía. La pentecostal dijo que cuando él hablaba en lenguas, él lo tenía. Y hoy día ellos dicen, si uno tiene un ministerio de sanidad, uno lo tiene, pero no hay ninguna de... Escuchen, amigos. No traten de depender en sensaciones y buscar sensaciones. En vez de eso, dependan en realidades, ¿ven? No en sensaciones. Gritar está bien, hablar en lenguas está bien, alabar al Señor está bien, fe para milagros está bien, todas esas cosas. Y esos sentires, algunos de ellos dicen, oh, yo lo sentí como un viento recio. Otros dicen, yo sentí fuego en mi alma. ¿Qué? Eso no lo hace correcto. De esta manera o de la otra. Es lo que usted es después que lo haya recibido. ¿Ve? Eso es lo que cuenta. ¿Ve? Así que usted no lo puede limitar a alguna cierta sensación. Ahora, eso es honestamente lo mejor que yo sé. Ahora, pueda que yo esté errado. Si lo estoy, entonces malentiendo la escritura. Y si es contrario, bueno, no es mi intención ser contrario, ¿ven? Pero yo solo le estoy diciendo mi versión de lo que creo que es verdad. 22. Ahora, hemos tomado mucho de nuestro tiempo aquí sobre esto antes de entrar al servicio regular. Y ahora... Ahora nosotros no mencionamos estas cosas muy seguidos aquí en el tabernáculo, algunas veces. Esta ha sido la primera vez, me supongo, por mucho tiempo, quizás por un año o dos o algo. Y entonces quizás alguna de nuestra gente entra y ellos dicen, bueno, hermano Branham, yo he hablado en lengua de tartamudo y yo he hecho esto. Y yo he hecho eso. Y yo he dicho, bueno, está bien. Eso está muy bien. 23. Ahora, si usted quiere hablar en una lengua desconocida, yo creo que Dios le permitirá hacerlo. Pero de acuerdo a las Escrituras, usted todavía nada es hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces, después de que viene el Espíritu Santo, entonces usted puede hablar en lenguas y tener, Dios simplemente tomará la naturaleza de usted y la cortará de usted y lo hará el mejor siervo que pueda ser. Él pudiera hacerlo predicar el evangelio. Él pudiera hacer que usted tenga un don de hablar en lenguas. Él pudiera hacerlo un profeta. Él pudiera darle a usted un espíritu de profecía. Él pudiera. Es difícil decir lo que él haría por usted o él pudiera hacer todas esas cosas por usted. Pero la primera cosa es estar seguro que por un, no una sensación, sino por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y entonces los dones vienen de ese cuerpo, ¿ve? Hablar en lenguas y todo. 24. Lo que es. Sí, si un nazareno viene a mí, usted diría, hermano Branham, mire, allí está un nazareno y un metodista. Ellos dicen que recibieron el Espíritu Santo cuando ellos gritaron. Ellos dijeron que recibieron el Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que no lo recibieron, pero aquí está una cosa que yo observo. Por su fruto. Cuando la verdad es revelada, algunos de ellos se rebelan amargamente en contra de ella. Eso es el diablo. Entonces el fruto demuestra de dónde provino, ¿ven? Eso demuestra que ellos no lo recibieron. Pero esos quienes están dispuestos a caminar en la luz
reciben la palabra. 25. Hace algún tiempo aquí, yo estaba predicando allá en Kentucky y afuera, al terminar la reunión, estaba un hombre que pertenecía a una iglesia que cree que los días de los milagros han pasado. Él tenía una linterna en su mano y él dijo: "Yo lo esperé a usted, predicador. Estaba un tío mío anciano y yo que ya partió al otro lado". Y yo dije: "Sí, señor". Él dijo: "Yo soy fulano de tal". Y yo estreché su mano. Yo dije: "Estoy muy contento de conocerlo, mi hermano". Y él dijo: "Yo solo quiero decirle que creo que usted está absolutamente errado". Y yo dije: "Bueno, usted tiene derecho de hacer eso porque usted es un americano". Y él dijo: "Bueno, ¿ve usted?". Y nos empezamos. Yo dije: "¿Errado? ¿En qué? ¿Quiere decir usted en la sanidad?". Yo dije: "¿Qué de esa muchachita descalza que ayer en la noche allí caminó hacia mí? Tenía un pequeño bebé. Ella no tenía más de 14 años de edad, descalza, con un pequeño. ¿Cómo llaman ustedes eso?". "Gingán, entre corchete, tela de algodón. Percal, o alguna clase de vestido puesto. Yo no sé acerca de telas". Y ella tenía un pequeño bebé en su brazo y caminó hacia mí. Y la gente asomada en las ventanas. Y esta era una iglesia metodista, la iglesia metodista Great Hill, justamente en las afueras de Burkesville, Kentucky, en donde yo nací. Y ella tenía a este pequeño bebé, y yo dije: "Hermana". Yo había preguntado: "¿Está alguien enfermo?". Y ella caminó hacia mí allí, una mujercita tímida, con su cabecita inclinada. Y ella dijo: "Sí, señor, mi bebé". Y el pequeño bebé estaba haciendo así. Yo dije: "¿Qué es lo que le pasa a él, hermana?". Ella dijo: "Tiene ataques". Y yo dije: "¿Ataques? Sí, señor". Y yo dije: "¿Por cuánto tiempo ha tenido estos ataques?". Y ella dijo: "Bueno, desde que nació. Y casi tiene un año de edad". Y yo dije: "¿Estás dispuesta a dejarme cargar ese bebé allá arriba en las montañas? Como que uno tiene que tener cuidado respecto a eso". Y ella dijo: "Sí, señor". Ella me dio el bebito en mis brazos. 26. Y en mi corazón me quedé quieto. Y luego yo dije: "Dios, si tú me vas a permitir ganar a esta gente, entonces haz algo ahora por mí". Y mientras yo lo estaba cargando en mis brazos, él dejó de tener ataques. Yo lo miré a él, lo levanté en mis brazos, jugué con él y se sonrió y se rió conmigo. Yo miré para abajo hacia ella y ella levantó. Tenía su cabecita inclinada, su cabello estaba partido y colgándole en su espalda con trenzas. Ella levantó su cabeza y las lágrimas corriéndole por sus mejillitas. Hombres recios parados allí con barba en sus rostros así de larga y las lágrimas corriéndoles por sus mejillas. Miré alrededor. Yo dije: "Aquí está su bebé, hermana. Jesucristo lo sanó". Y esas mujeres ancianas empezaron a desmayarse y a caerse en el piso. Y les echaron agua en sus rostros y las abanicaron. Y bueno, yo dije: "¿Qué hizo eso?". Él dijo: "Señor Branham, yo no puedo aceptar nada hasta que no lo vea claramente". Yo dije: "Bueno, es buena idea, me supongo". Pero yo dije: "Yo quiero preguntarle a usted, ¿en dónde vive usted?". Él dijo: "Allá atrás, al cruzar la montaña, allí. Venga a casa a cenar conmigo esta noche y le daré a usted algo de jocoque y pan de maíz". Y yo dije: "Me gustaría ir y tengo mucha hambre", pero yo dije: "No puedo hacerlo. Tengo que irme a casa con mi tío". Y él dije: "Bueno, yo quiero preguntarle,
Yo quiero preguntarle algo. ¿Cómo sabe usted que va a llegar a casa? Él dijo, bueno, yo solo cruzo esa montaña. Yo dije, ¿puede ver usted su casa? Él dijo, no. Yo dije, entonces, ¿cómo sabe usted que va a llegar allá? Él dijo, hay un sendero que guía allá. Yo dije, pero usted todavía no puede verla. Y usted me acaba de decir que no pudiera aceptar nada a menos que usted lo viera claramente. Oh, él dijo, yo solamente tomo la luz y camino con la luz. Yo dije, eso es exactamente lo que yo estoy procurando que usted haga. A medida que la linterna da luz, usted camina en la luz como él está en la luz. De seguro llegaremos allí. Aunque yo no vea el fin claramente, pero yo sé que estará allí. 27. Oremos ahora. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por la bondad de Jesucristo, quien es el centro de amor. Y yo solía pensar que tú estabas enojado conmigo, pero que Jesús me amaba. Pero ahora me di cuenta que Jesús es el mero corazón de Dios. Así que yo sé que tú me amas y sufriste por mí. Y Padre Dios, yo pido por este mundo hoy y por nuestro país. Yo pido, Señor, por el perdón de mis propios errores y por los errores de mi pueblo, el pueblo que tú me has dado para pastorear. Y yo pido que tú los bendigas y a cada una de las personas que han estado en esta pequeña reunión, que han hecho preguntas o quizás yo he dicho algo contrario a lo que ellos creen, Señor. Yo mismo no puedo explicarlo, soy incapaz, pero permite, les permitirás que sepan, Padre, qué es lo que yo quiero decir en mi corazón, por favor. Yo pido que tú hagas eso. Bendícelos a todos juntos. Bendícenos ahora mientras estamos esperando en tu palabra, solo unos cuantos momentos antes del servicio bautismal. Ayúdanos a hablar eso que es correcto. Ayúdanos en este mensaje, en esta noche, estando mi garganta un poquito ronca. Yo pido que tú me ayudes, amado Dios, y que aún tú sanes a los enfermos y a los afligidos que están en medio del pueblo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 28. Ahora, por favor, solo por los cortos momentos que siguen, abramos al libro de Romanos, el capítulo 6. Oh, esperen, creo que tengo muchas más preguntas. Miren, yo contestaré estas el miércoles en la noche, si eso está bien. Yo ya es muy tarde ahorita, no me fijé en esas que estaban allí hasta apenas ahorita. Ahora leamos en Romanos el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos, que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 29. Si tomara un texto en esta noche, como por unos 20 minutos, yo diría esto: identificación. Identificado con Cristo. Como ustedes saben, hay hoy en día en el país tanta gente insatisfecha y es asombroso cuando uno sale y encuentra tanta insatisfacción. La gente casi no sabe lo que quiere hacer. Ellos van por la calle como a unas 70 u 80 millas por hora, 112 kilómetros y 128 kilómetros respectivamente, en una zona de 30 millas.
48 kilómetros. Meten los frenos y dan vuelta en la esquina y empiezan con tal velocidad, al grado que desgastan la mitad de sus llantas para ir a una distancia de una cuadra de ciudad, solo para sentarse a platicar un rato. Parece como que la gente no sabe lo que quiere. Párrafo 30. Algunos de ellos se ponen tan perturbados, al grado que ellos van a la farmacia y se compran una botella de arsénico, de ácido sulfúrico o algo, y cometen suicidio. Los encuentran allí muertos. Algunos encienden su calentador de gas en la habitación o se sientan en sus automóviles encendidos, escapando el gas monóxido de carbono por el tubo de escape, tratando de escaparse de la vida. Algunos de ellos se suben al puente y escriben una notita y se la pegan a su saco y lo ponen en el suelo y se arrojan para morir en el río. Brincan de las montañas, de torres altas, y algunos toman una pistola y se la ponen en la cabeza y de hecho se vuelan sus sesos. Simplemente ellos están insatisfechos. Los hospitales están llenos de gente insatisfecha. Los hospitales para dementes están repletos, insatisfechos. Ellos no saben lo que quieren. Parece ser que hay algo por el cual ellos se esfuerzan a alcanzar, pero simplemente nunca llegan a ello. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Identificado con Cristo, un mensaje realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuamos. Identificados con Cristo. Este mensaje del 59-12-20, párrafo 41. Pero llegó un tiempo cuando Dios nos hizo un ejemplo y Él nos dio al Señor Jesús. Y cuando un pecador pone sus manos sobre su preciosa cabeza y confiesa sus pecados, y sus pecados son transformados, o mejor dicho, transferidos del pecador a Jesús. Sí, hermano. Ay, perdón, hermano. Dios les bendiga. Sí, hermanos. Disculpe. Párrafo 31. Y también encontramos que hogares, los cuales son el espinazo de la nación y de la iglesia. Encontramos hogares deshechos y los juzgados de divorcio sencillamente repletos con divorcios. La delincuencia juvenil por madres dejando sus niñitos con personas que los cuiden y saliendo a trabajar en alguna parte, cuando sus esposos tienen buenos trabajos, pero ellas simplemente no están satisfechas de ser una madre y quedarse en casa. Ellas no están satisfechas de vestir como damas. Ellas quieren vestir como hombres. Los hombres quieren ser como mujeres. Y ellos solo parece que ser que hay algo mal en alguna parte. Y la gente se está esforzando y alcanzar algo y no pueden encontrarlo. Esa es una condición lastimosa en la cual estar. Ellos han buscado en todas partes para encontrar algo, de lo cual hagan para ellos mismos un ejemplo. Tomemos por ejemplo a las mujeres de nuestro día. Ellas miran la televisión hasta que ven a una cierta estrella de cine, o ella sale vestida de una cierta manera. Y todas las mujeres quieren vestir como ella y actuar como ella. La hacen a ella un ejemplo. Algunas muchachas bonitas, justamente en la mera flor de la vida, tratan ellas mismas de moldearse y tratan de hacer a alguna estrella de cine un ejemplo que ellas deberían seguir.
y ellas mismas finalmente se encuentran envueltas en una jaula de pecado, de la cual no se pueden salir. ¡Qué lástima! Viéndolas entrar en la reunión, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ellas están buscando algo. Párrafo 32. Tomemos, por ejemplo, a los hombres. Los hombres, uno los encuentra en la calle o en sus negocios. El anciano quiere ser adolescente. Perdón. El anciano quiere ser un adolescente. Él corta su cabello muy corto y plano arriba y se hace una cola de pato por detrás. Y él quiere ser un adolescente. El adolescente quiere ser como uno de estos reyes del rock and roll. ¿Y en dónde terminan? En pecado y en desgracia. El hombre parece estar insatisfecho. Él anda corriendo por todas partes. Ellos escuchan la radio para oír chistes y cosas que esos payasos sacan. Y ellos salen y tratan de imitar o actuar como esa gente. Párrafo 33. Tome, por ejemplo, al muchachito en la calle. Qué bien lo hace. Y él tiene que ser un paladín o apocalipsis. El mundo comercial se apodera de eso y hace millones de dólares de ello. Ellos tienen que ser un Roy Rogers o un señor Dillon o un personaje de algún programa de televisión. Ellos están tratando de imitar a esa persona. Ellos los ponen como un ejemplo. Ellos los han tomado a ellos para su estándar de vida. ¿Y qué le encuentran al fin del camino? Esos muchachitos llegan a ser gánsteres y robadores. Las mujeres llegan a ser prostitutas, mujeres públicas y gente delincuente. Los hombres llegan a ser apostadores y amadores de los deleites más que de Dios. Las iglesias tratan de imitar a la otra iglesia, a la iglesia grande. Párrafo 34. Sencillamente parece que vamos, que hoy no hay satisfacción entre la gente. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué los hace a ellos hacerlo? Es por una causa, es una naturaleza. Dios les dio esa naturaleza. Ellos tienen una naturaleza que los hace querer tener algo con lo cual ellos mismos identificarse. Ellos tienen que tener algo a lo cual quieren ser igual, un objetivo en la vida. Ellos quieren ser una estrella de cine o un vaquero o algo de esa índole. Yo estaba oyendo en el radio, yendo a casa, que un gran hombre italiano en Denver estaba tratando de jugar el papel de Oplagon Cassidy o algo, con una pistola cargada. Y en lugar de eso, él va a ser un Chester el resto de su vida. Él se arrancó su rótula de un balazo, ahí lo tienen. Pero ellos están tratando de encontrar algo con lo cual ellos mismos identificarse. Y la razón que ellos lo están haciendo es porque hay algo en ellos. Y Dios los hizo así. Pero Dios les hizo a ellos un ejemplo con el cual estar identificados. Y eso fue cuando Él hizo que Jesucristo llegara a ser su Salvador. Ese es el ejemplo. Eso es con lo cual la gente quiere. Debería querer ser identificada con Jesús, de ser como Él. Párrafo 35, amén. Si todos los muchachitos que quieren ser el Oplagon Cassidy o algo de estos otros, o las muchachitas, la Annie O'Clay y demás, si ellos únicamente quisieran ser como Jesús, tanto como quieren ser como eso, las escuelas dominicales estarían repletas por todas partes. Si las mujeres que quieren ser como alguna estrella de cine quieran ser como Jesús, la iglesia, bueno, ellos nunca tuvieran que levantar una ofrenda, seguro que no. Dios hizo a un hombre para que deseara tener un ejemplo y Dios le dio un ejemplo. Y ese ejemplo es Jesucristo.
para ser identificado con Él. Ahora, si nosotros fuéramos más como Él, entonces no habría tantos peces gordos en el mundo. No habría ningunos niños hambrientos en el mundo. No habría nada de whisky o de beber o apostar. Dios nos dio un ejemplo al cual ser igual. Pero rehusamos ser como Él. Ahora, eso es el problema con el mundo. Ellos tienen el deseo. Dios les ha dado eso. Pero ellos lo han cambiado a la manera incorrecta. Es tiempo de regresar de nuevo y ponernos en el camino correcto y poner la mirada hacia el Calvario. La naturaleza lo prueba. Párrafo 36. Ahora, si la gente de este día, con ese gran deseo y gran ambición de ser como alguien, por un ejemplo, si ellos tomaran a Cristo como su ejemplo, entonces podríamos despedir a cada policía que hubiera en la nación. Todos serían mansos y humildes, todos serían bondadosos y tuvieran amor fraternal uno para el otro. Nunca habría un caso de divorcio abogado en nuestro país. Nunca habría alguna enfermedad. Nosotros aún pudiéramos desechar a los hospitales si todos trataran de hacer a Jesucristo su ejemplo. No tendríamos necesidad de nada más. Así que esa naturaleza está en el hombre, pero él la pone en la cosa errada. Él hace algún hombre y saben ustedes que la Biblia dice que somos malditos cuando ponemos nuestra confianza en la carne. Cuando trata usted de hacer la carne su confianza o pone su confianza en la carne, la Biblia dice que usted está maldito. ¿Qué bien lo hace? Es tan fácil hacerlo. Párrafo 37. Esto es lo que causa mucho de ello. Son nuestros puestos de periódicos llenos de revistas vulgares. Nuestros hogares están llenos de fotografías vulgares de mujeres sujetas con alfileres. Nuestros programas de noticias nunca son censurados. Están abiertos de par en par. Pueden decir toda clase de chiste, hacer cosas que son terribles. Ya no hay más pureza entre nosotros. Yo sé que ustedes piensan que soy muy duro sobre eso, pero es... Alguien tiene que ser duro en ello. Sencillamente tiene que ser hecho. Cuando yo era un muchachito, leí el libro de Tarzán y los gorilas. Mamá tenía una alfombra vieja de piel que la señora Wadden le había dado, puesta enfrente del tocador. Yo corté esa cosa y me hice un traje de Tarzán y dormí en un árbol por una semana. Yo quería ser Tarzán. Luego, cuando yo leí el libro del llanero solitario, monté una escoba hasta acabármela, sirviendo como un caballo, tratando de ser el llanero solitario. Eso es lo que la gente hará. Eso es lo que ustedes leen, la música que ustedes escuchen. Entren en un restaurante y ese rock and roll, con razón la gente se está volviendo loca. Eso es suficiente para volver loco a un ser humano. Párrafo 38. Pero, oh, yo estaré agradecido por toda la eternidad de que algún día yo leí acerca de Jesús. Eso me satisfizo. Yo quiero ser como Él. Ese es mi deseo, el poder voltear la otra mejilla o caminar la segunda milla, poder perdonar cuando todas las circunstancias están en contra uno, no tener nada en contra de nadie, aunque ellos lo estén tratando mal, justa o injustamente, pero su acción correcta, pero todavía amarlos. De esa manera quiero ser. Yo quiero ser esa clase de persona. Yo quiero ser capaz que cuando sea injuriado, yo no responda con injuria. Esa es la clase de ejemplo que Dios nos dio en Jesucristo. Nosotros deberíamos ser identificados con Él. Estamos identificados. ¿Cómo llega usted a ser identificado con Él? Y usted diría, hermano Brannan, ahora, para tener, usted tiene que vestirse como las estrellas de Hollywood y hacer estas otras cosas, pero
¿Cómo llega usted a ser identificado con Jesucristo? Primero, usted se arrepiente de lo que ya ha hecho y luego usted es identificado con él. Aquí en el bautisterio, sin duda que muchos serán identificados con él en unos cuantos minutos. En el bautisterio, usted está identificado con él en el bautismo, porque si somos sepultados en Cristo, somos identificados en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso es que somos bautizados, descendemos al agua y ascendemos para testificar que creemos en la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo. Y si somos plantados en su semejanza, en su muerte, Dios nos dio una promesa, seremos como Él en la resurrección. Párrafo 39. Identifíquese ustedes con alguna reina de cine y vean a dónde estarán ustedes. Identifíquese ustedes con algún vaquero o algún adolescente y vean en dónde estarán ustedes. Pero yo les reto en esta noche, identifíquese ustedes con Jesucristo en su muerte, en su resurrección. Y vean en dónde estarán en la resurrección. Porque si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Dios nos ha dado la promesa. Todo mi deseo es de ser como Él. Tómame, oh Señor, y moldéame, y hazme y fórmame otra vez, como el profeta que allá en la casa del alfarero, quebrántame y vuélveme a moldear. Párrafo 40 para terminar. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre quería ser identificado en la clase de Dios, él tomaba la cosa más inocente que podía encontrar, un cordero, y él sabía que el cordero era libre de pecado, porque no conocía pecado, y él iba y tomaba el cordero y ponía su mano sobre su cabeza y confesaba sus pecados, y por fe, él transfería sus pecados sobre el cordero. Y la inocencia del cordero regresaba de nuevo sobre él. Y luego el cordero moría porque él era un pecador. Y el hombre vivía por un acto de fe, de obedecer lo que Dios dijo. ¿Por qué hizo él? ¿Pero qué hizo él? Él salía del templo con el mismo deseo que él tenía cuando él entró. Porque cuando esa célula de sangre es rota, lo cual la vida empieza en una célula de sangre. Y cuando esa célula de sangre fue rota, la vida del cordero no coincidiría o no regresaría dentro de la vida humana, porque era una vida animal. El hombre salía con el mismo deseo que tenía. Así que, por lo tanto, todo el tiempo cometía pecados continuamente. ¿Ves? Párrafo 41. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este precioso momento, un precioso tiempo y un glorioso mensaje que Dios nos ha dado. Identificado con Cristo, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje identificado con Cristo, párrafo 41. Pero llegó un tiempo cuando Dios nos hizo un ejemplo y Él nos dio al Señor Jesús. Y cuando un pecador pone sus manos sobre su preciosa cabeza y confiesa sus pecados y sus pecados son transformados, o mejor dicho, transferidos del pecador a Jesús. Y la inocencia de Jesús es transferida por el Espíritu Santo de nuevo dentro de esa persona. Él es una nueva criatura en Cristo Jesús. Allí es en donde yo quiero ser identificado. La Biblia dice, Él no conociendo pecado fue hecho pecado por nosotros. La razón que Él sufrió fue por nuestros pecados y es lo que es correcto. Es nuestro deber el mirar estas cosas y ver que estos deseos que tenemos, que Dios los puso en nosotros para crear en nosotros el querer ser como Él. Párrafo 42. Y ahora, si ustedes lo pueden ver por fe,
antes que el verdadero deseo aún los toque a ustedes, vengan adelante, sean identificados con él en bautismo, y entonces igual como ustedes son plantados en él, en la semejanza de su muerte, ustedes también compartirán de su semejanza en la resurrección, pues cuando él salió de la sepultura, él era el mismo Jesús que entró a la sepultura. Y si estamos en Cristo, ¿cómo entramos? Por el bautismo del Espíritu Santo. En ese día saldremos y compartiremos de su resurrección. Había una pequeña alabanza que solía cantar hace años. Ser como Cristo, ser como Cristo. En esta vida yo quiero ser, en mi jornada de aquí a la gloria. Yo solo anhelo ser como Él. Del pesebre de Belén salió un forastero, forastero para el mundo. En esta vida yo quiero ser, en mi jornada de aquí a la gloria. Yo solo anhelo ser como Él. Párrafo 43. Compartan de su mansedumbre y ustedes también compartirán de su poder. Compartan de su obediencia y ustedes compartirán de su resurrección. Hagan como Dios dice que hagan. En mi corazón, la cosa más grande en la que yo puedo pensar es ser como Jesucristo, ser identificado con Él. Esa es la razón que yo bautizo a la gente en el nombre de Jesucristo, porque Él es nuestra identificación. Nosotros cargamos la identificación. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesucristo, dando alabanza a Dios por ello. El hermano Branham parafrasea Colosenses 3:17. Y nosotros somos identificados con Él en bautismo. Párrafo 44. En esta noche vamos a bautizar en unos cuantos minutos a personas aquí en el cuarto que están aquí para ser bautizadas. Y si hay algún deseo en su corazón que ustedes quieran, tienen alguna gran ambición mundana, arrepiéntanse de ello en estos momentos. Díganle a Dios que están arrepentidos de que ustedes querían ser algún gran personaje mundano. Digan, Señor, mi completa ambición es ser como Jesús. Vengan mansamente, humildemente. Luego, cuando ustedes pongan sus manos sobre su cabeza y por fe confiesen su pecado, digan, Señor, estoy arrepentido de haberlo hecho. Entonces, ¿qué sucederá? Dios transferirá toda su culpa sobre él y tomará su inocencia y la pondrá de nuevo sobre ustedes. Y ustedes se paran justificados en la presencia de Dios porque creyeron en Jesucristo, su Hijo. ¿Qué plan de salvación? Entonces ustedes compartirán de su gloria. La bondad de Dios entrará en su corazón. El poder de su resurrección los hará una persona nueva. Él satisfará todo anhelo. Párrafo 45. Cuando yo era un muchacho, yo traté de hacer todo lo que yo hice todo lo que podía hacer. Muchas cosas que no podía hacerlas, yo intenté hacerlas. Me gustaba cazar. Yo pensé que eso era todo. Y pensé, sí, mi papá era jinete. Y yo pensé, si alguna vez pudiera ir al oeste y domar sus caballos. Pero hermano, una vez, muy arriba, ya en las montañas, en Arizona, una noche bajando una manada de ganado, yo estaba sentado allí y un muchacho apodado Slim, traducido flaco, tenía un viejo peine con un pedazo de papel sobre él. Él estaba tocando. Otro muchacho sentado allí de Texas con una guitarra rasgueándola y ellos empezaron a tocar un himno. Yo había quitado mi silla del caballo, recostando mi cabeza sobre ella, usándola como una almohada, y mi cobija cubriéndome, y yo allí, y todavía con mis botas puestas, con un par de espuelas que mantenían mis pies elevados desde el suelo, y él empezó a rasguearla. Allí en la cruz donde murió mi Salvador, allí clamé por la limpieza del pecado, allí la sangre a mi corazón fue aplicada, gloria a su nombre. Párrafo 46. Yo traté de jalar la cobija hacia arriba y tapar mis oídos. Yo miraba hacia arriba y las estrellas se veían bajas. Y esos pinos susurrando en las montañas parecían clamar
Adán, ¿en dónde estás? Oh, criar ganado fue la segunda cosa. Yo quería encontrar a Dios muy allá en lo remoto, mis pies elevados con un par de esas espuelas. Yo dije, Señor, yo no sé quién eres tú, pero no me castigues hasta que yo pueda encontrar la cosa verdadera. Dos días después de eso, hallé en la ciudad sentado allí, y después, unos cuantos días después de eso, de reunir el ganado, yo estaba sentado allí sobre una banca vieja del parque. Una jovencita hispana pasó por allí y yo estaba sentado allí pensando acerca de Dios. ¿Qué pudiera ser? Una jovencita pasó por allí y yo solo un muchacho como de unos 18 años de edad. Ella dejó caer su pañuelo y siguió caminando. Yo dije, mujeres, se le cayó su pañuelo. Los pensamientos de Dios simplemente me habían cambiado mi deseo. El hermano Branham toca en el púlpito cuatro veces. Mi pobre corazón irlandés estaba hambriento. Yo quería algo, algo que satisfaciera. Dios me ha dado el privilegio de cazar por todo el mundo, África, India, a lo largo de las montañas, Canadá, en algunos de los viajes más grandiosos, y obtuve récords mundiales. Todo eso está bien, pero no hay nada que tomará el lugar de ese poder del Dios vivo para sellarlo dentro de su alma. Cuando yo llego allí, me gustan las montañas, me gustan las puestas del sol. Simplemente clavo una estaca, ato mi caballo, y me subo a la cumbre de las montañas y me quedo por un par de días solo observando la salida y la puesta del sol, oyendo el águila gritar. Es bueno, me gusta estar allí, pero hermano, mi corazón empieza a golpetear y a latir fuertemente cuando yo pienso de impuro, impuro, los espíritus malos lo destrozaron. Todo está bien cuando Jesús viene a quedarse. Yo empiezo a pensar de la gente enferma y ese llamado, y hay algo dentro de mí que clama, bájate rápidamente de estas montañas, bájate allá con el pueblo. Yo mismo quiero identificarme como siervo entre su pueblo, o cómo amo identificarme yo mismo con él. Entonces, con respecto a eso, él regresa entre nosotros y él mismo se identifica con nosotros. Él está aquí en esta noche, amigo. 48. Es tiempo ahora para que empiece el servicio bautismal como en unos 10 minutos. Y yo quiero decir esta sola cosa antes que lo hagamos, antes que lo empecemos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo un montón de comentarios que quiero decir, pero no tengo el tiempo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él mismo se ha identificado en su palabra. Jesucristo, el Hijo de Dios, él mismo se identificó en la reunión en esta mañana, dando discernimiento. Él mismo se identifica trayendo a un pecador de las rutinas del pecado, a un nuevo hombre, a una nueva criatura. Toma a la mujer más baja o al hombre más bajo, borracho, alcohólico y lo que sea, y los enmienda y los limpia y hace de ellos un caballero o una dama. Ese es mi Señor. Toma al hombre que está enfermo y afligido y sin esperanza para él y lo levanta otra vez a una nueva vida. Luego aparece en nuestros medios y él mismo se identifica como el mismo Jesús. Conociendo los meros pensamientos de nuestro corazón, se para en nuestros medios, en su pueblo, Dios en su pueblo, él mismo identificándose. Él está aquí ahora, ese mismo Espíritu Santo. 49. Antes que empecemos esa reunión aquí para el bautismo, mientras el hermano se está preparando, me pregunto esto. Me pregunto si hay algunos aquí por quienes no se oró esta mañana y que están enfermos. Veamos sus manos levantadas. Levanten sus manos si ustedes están enfermos y necesitados. Y no se oró por ustedes esta mañana, sin tarjetas de oración o nada, solo que están enfermos y afligidos. Muy bien. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento. Párrafo 50, por último. Señor, con esta garganta cerrada, mi voz ronca, ahogada, yo pido que tú metas la simiente dentro del corazón, de todas maneras en el corazón del pueblo,
de que tenemos que ser identificados contigo, porque hay un viejo proverbio aquí en la tierra: el pájaro es conocido por su plumaje y el hombre es conocido por la compañía con la que se asocia. Y querido Padre Celestial, oramos que tú seas nuestra compañía. Señor, permítenos tenerte a ti, aunque cueste todo lo que tenemos en esta tierra. Permítenos ser identificados como ese hombre realmente vive con Dios. Su compañía es Dios. Permite que sea dicho como fue con Pedro y Juan después que ellos habían pasado por la puerta llamada Hermosa. Y dijo: no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. El hombre inválido fue sanado. Y cuando estaban delante de los tribunales, la gente dijo que ellos percibieron que eran ignorantes y sin letras. Ellos no tenían educación, pero ellos sí percibieron que habían sido identificados con la clase correcta de compañía. Ellos habían estado con Jesús. Dios, ese es el deseo de mi corazón: ser identificado contigo como uno de tus siervos, como uno que te ama, uno que es fiel a ti y guarda los dichos de tu libro y que hace lo que es correcto con todo lo que es posible hacer. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Identificado con Cristo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 51 dice: ahora, Padre, te identificarás tú mismo otra vez en esta noche entre nosotros para que el pueblo pueda saber que esto no es solamente algo o algún tiempo especial o algo de esa índole, Señor. Permite que sea conocido en esta noche que tú eres el mismo Dios que estuvo aquí en esta mañana. Tú tienes el mismo poder y las mismas cosas que tú hiciste en esta mañana. Tú puedes hacerlas otra vez en esta noche. Tú prometiste que ellas serían hechas en los últimos días. Muchos aquí no pudieron recibir la suficiente fe. Oramos que tú ahorita les des fe a ellos y permite que tu espíritu sea identificado entre nosotros. Pues tú dijiste: las obras que yo hago, Él las hará también. El que cree en mí. Así que pido, Dios, que tú identifiques que estás aquí con nosotros en esta noche y que todavía nos amas. Y tú quieras que toda persona aquí que no ha sido bautizada, que venga y sea identificada contigo, para que ellos también puedan ser participantes de esta gracia maravillosa que puede ser transferida de nosotros a Él y de Él a nosotros, nuestra culpa a Él y su gracia a nosotros. Concédelo, Señor, escucha nuestras oraciones mientras lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 52. Estamos parados en la sombra de la justicia justa de Dios. Cada vez que dos o tres están reunidos en el nombre de Jesucristo, Él prometió que estaría en sus medios. Ahora, yo no sé, me supongo que fueron llamados parte de las tarjetas de oración. Quizás algunos de ustedes todavía tengan algunas. Muchos de ustedes no tienen tarjetas de oración. No importa si ustedes tienen o no tienen. Si ustedes están enfermos, están enfermos. Y si este Dios, quien escribió esta Biblia, ¿creen ustedes solamente, solemnemente en Él? La congregación dice amén. Si Él regresa otra vez a nuestros medios para Él mismo probarse, aparte de la predicación de la palabra, que Él está aquí convenciendo a los pecadores de que Él está aquí. Si Él está aquí para sanar a los enfermos y revelar la causa, como lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿aceptarían ustedes con mucho gusto su sanidad? Si la van a aceptar, levanten su mano. ¡Por donde quiera! Yo no sabría qué tarjetas de oración Él les dio a ellos. No vamos a tener tarjetas de oración, solamente ustedes oren y ustedes crean. Párrafo 53. Y si Él lo hace así, y Él mismo se identifica, entonces ustedes deberían estar avergonzados de no identificarse con Él. Ustedes deberían hacerlo. Ahora, aquí está un reto directo. En la iglesia, en esta mañana, repartimos tarjetas de oración y los llamamos al altar y oramos por ellos. Y el Espíritu Santo sacudió a tal impacto, al grado que lo sentí jalarme en los lados. Era tiempo de irme, porque estaba débil. Y ahora aquí estoy diciendo, ustedes quienes no tienen tarjetas de oración, o quienes sean ustedes sentados allá en la audiencia, ustedes
Yo les reto que hagan esto, que crean que la historia que les he dicho de Jesucristo es verdad. Si ustedes oren, si están enfermos, no importa. En esta mañana traté de ver si yo podía encontrar gente que no pertenecía al tabernáculo. En esta noche, a mí no me interesa de dónde sean ustedes, solamente ustedes oren. Entonces, si ese gran Espíritu Santo de Dios del cual tenemos la fotografía ya, si Él viene en nuestro medio, ustedes me han oído predicarlo tanto de que Él nos prometió estas cosas que Él haría. Que, y entonces, cuando Él estuvo en la tierra, cuando Él regresara dentro de nuestra carne, Él haría la misma cosa. Párrafo 54. Ahora, si ustedes están enfermos, oren. Los reto. Reten a Dios. Digan, Dios, el hermano Branham no me conoce. Él no sabe nada acerca de mí. Pero si tú tan solo le permites voltear hacia mí y me permites tocar tu vestido, luego tú habla. Yo sabré que tú estás en conexión con esta iglesia. La iglesia son los creyentes. Entonces sabré que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ustedes oren. Yo simplemente me siento dirigido a hacer esto. No sé por qué lo hice, pero me siento dirigido a hacerlo. Párrafo 55. Ahora, si ustedes por favor levantan sus rostros. Aquí mismo, mirándome a mí, está la mujercita que tenía su mano elevada de esta manera, orando hace unos cuantos minutos. Y ella está orando por alguien más aparte de ella. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida, de lo que yo sé. Ella es totalmente una desconocida para mí. Pero ella está orando por su hija, por acerca de una operación. Usted ni siquiera es de esta región. Usted es de Texas. Eso es así, dice el Señor. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿No tiene? Bueno, usted no necesita una. Crea con todo su corazón. ¿Cómo supe yo acerca de lo que estaba orando usted? ¿Qué no ve que el Dios del cielo revela los secretos del corazón? ¿Qué no dijo Daniel eso en su día? Dios revela los secretos del corazón. Hay una señora sentada ya allí al lado de usted. Ella estaba tan feliz acerca de ello. Ella tenía problemas del corazón y quiere que se ore por ella. Así que, por favor, ponga usted su mano sobre ella. Muy bien. Ahora regrese usted a Chicago y sea sana. Amén. Yo tampoco conozco a esa mujer. Nada sé respecto a ella, pero Dios la conoce a usted. Ve. Él mismo se está identificando con nosotros. Si puedes creer, todo es posible. Párrafo 56. Esta mujercita judía sentada aquí, ella también estaba orando. Correcto, usted estaba orando que yo le dijera algo a usted. Yo vi su problema esta mañana, pero simplemente no lo dije. Pero esos pies que le han estado molestando a usted van a sanar. Así que no se preocupe, más respeto a eso. ¿Cree usted también, mujercita sentada allí? ¿Me cree usted ser su profeta o su siervo? Si no la conozco a usted, Dios la conoce a usted, pero si es el Espíritu de Dios que está con nosotros, entonces Él hará igual como hizo Jesús. Usted estaba orando y parece como que fui atraído a usted. Allí está el ángel del Señor al lado de ella. Si usted cree, su problema del corazón cesará y la artritis. Su nombre es señora Woodson Tom. Correcto, usted regrese y sea sana, señora Winston. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida, pero Él es Dios, si tan solo ustedes lo creen. Párrafo 57. Aquí, miren, aquí, ven a esa mujercita sentada ya con su mano levantada así hasta su boca. Allá está, ¿no pueden ver esa luz suspendida ya directamente por encima de la mujer? Ahora miren, viene descendiendo directo hacia ella. La veo aclararse. Ella tiene problema con el hígado. Le molesta el problema del hígado. Es un problema de la vesícula. Bueno, usted es la señora Palmer. Eso es. Recuerdo ahora quién es usted. Yo no la vi. Solo la visión. Yo la veo a usted sentada al lado del hermano Palmer. Eso es correcto, hermana. Ahora vaya usted y sea sana. Crea con todo su corazón. Párrafo 58. Hay una mujercita sentada detrás de ella también que alzó su vista con algo de asombro directamente detrás de ella. ¿Piensa usted que el problema de las amígdalas, de esos dos niños los dejará, hermana, y a usted también? Entonces siga su camino a casa y regocíjese y esté contenta. Ponga su mano sobre los bebés, ambos en esos problemas, y su problema también la dejó.
Usted está sanada en el nombre del Señor Jesús. Todos ustedes mejorarán, serán sanos. ¿Pueden ustedes ver que el Dios viviente vive hoy? Él es igual de grande en cualquier lugar. ¿No lo es Él? La congregación dice amén. ¿No quieren ser identificados con Él? Amén. Ciertamente que sí quieren, seguro que ustedes quieren. Ahora inclinemos nuestro rostro solo por un momento antes que yo me debilite demasiado. ¿Cuántos quieren ser recordados en oración en estos momentos diciendo, Dios, sé misericordioso conmigo? Yo quiero creer ahorita en el Señor Jesús. Yo quiero que se enmienden ahorita todos mis problemas. La congregación dice, amén, Dios sea con ustedes. Párrafo 59. Señor, quien trajo de nuevo a Jesús de los muertos, el Dios del cielo, te pido en favor de ellos que esta sea la hora en la que ellos crean, que pasen adelante. Si ellos nunca lo han hecho antes y sean identificados con Jesucristo, aquí en este bautisterio, en esta noche. Porque la Escritura dice que si somos sepultados juntamente con Él por el bautismo y compartimos con Él en su muerte, también compartiremos en la resurrección con Él. Eso es una promesa. Y el gran San Pedro de la antigüedad nos dijo, arrepentíos y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo está semana. Aquí está mi nuera sentada, Señor, la pequeña Loise, hambrienta y sedienta y ayunando y esperando. Allí está mi hermana sentada atrás, hambrienta y sedienta y ayunando y esperando. Oh, Señor, envía al Espíritu Santo en estos momentos de alguna manera en este edificio y toca sus almas con el poder de la resurrección. Y que se pongan de pie en el poder de la resurrección y sean identificados con Jesucristo en su resurrección. Concédelo, Señor. Párrafo 60, por último. Perdona todo pecado, omite todo lo que está mal, Padre, y danos tu gracia mientras lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Sana a todos los enfermos y afligidos, Señor. Tú estás aquí, tú eres Dios, tú mismo te pruebas ser Dios y pedimos que, conociendo la naturaleza de tu espíritu, que tú hiciste unas cuantas cosas y luego desapareciste de ellas, ibas a alguna parte e ibas a otra ciudad y salías y te ibas. Pero tú dejaste la marca detrás de que el Dios vivió, vivía. El Dios vivo vivía. Perdón. Y yo pido, Señor Jesús, que esta haya sido una impresión sobre el corazón del pueblo. Que ellos nunca olviden que el Espíritu Santo está presente para sanar y para salvar y para llenar con su bondad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Identificado con Cristo, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 20 de diciembre del año 1959. Concluimos con este mensaje. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 61 al 67. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Ya para terminar con este precioso mensaje, identificados con Cristo, párrafo 51. Ahora, Padre, te identificarás tú mismo otra vez en esta noche entre nosotros para que el pueblo pueda. Ay, hermano, que discúlpeme, hermano. Qué pena, hermano. Dios les bendiga, hermano. Párrafo 61. Ahora, ¿cuántos aquí iban a ser bautizados? Levantarán su mano los que tienen sus cosas preparadas. Pueden prepararse entonces para las aguas en unos cuantos momentos. Y mientras estamos esperando ahora en el Espíritu Santo, solo por unos cuantos momentos, ¿cuántos aquí no han recibido el Espíritu Santo y están deseando, orando ardientemente para recibir el Espíritu Santo? Eddie, si puedes, o alguno de ustedes, vaya al piano rápidamente. Vamos a cantar algunos himnos en estos momentos, mientras las mujeres que se van a preparar para el bautismo vayan a este cuarto y los hombres vayan a este cuarto. Los que se están preparando para bautizarse. Mientras nos preparamos,
para el evento, y luego vamos a estar esperando que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos revele las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, apagaremos las luces en el auditorio principal y el ministro entrará a las aguas allí. Y luego tendremos la ceremonia del bautismo. Espere un momento. Antes de que usted apague las luces, el hermano Evans, yo quiero leer alguna escritura mientras estamos esperando solo por un momento. Por favor, párrafo 62. Mientras ellos se empiezan a preparar, me gustaría leer alguna escritura aquí. ¿Cuántos creen que Dios es infinito? Seguro. Él está aquí en estos momentos. La única cosa que ustedes tienen que hacer para recibir el Espíritu Santo es levantarse y aceptarlo a Él. Bueno, su poder ha probado que Él está aquí. ¿Cómo pudiéramos tener una sombra de duda? Tu bendita presencia está bañando nuestras almas. Yo siento como que pudiera gritar con todo lo que da mi voz de su bondad. Y su misericordia perdura para siempre y por siempre. Él está aquí. Mi corazón está ardiendo y está lleno de gozo y sumo contentamiento debido a su presencia. Párrafo 63. Antes que apaguen las luces, yo quiero leer los hechos de Hechos, el primer capítulo. Y yo quiero que todo hombre, ministro o persona aquí, evangelista o lo que sea, estarán de acuerdo en esto, que Dios es infinito. Dios no puede hacer una cosa de una manera y luego desvirtuarla y hacerla de otra manera. Él tiene que hacerla de la misma manera cada vez. Y no lo tienen que hacer. Esta fue la proclamación que salió de Dios. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué clase de señales hizo Él para probar que Él era el Mesías? Conociendo los pensamientos en sus corazones. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Lo que Pedro dijo por señales y prodigios, Dios probó que Él estaba con él, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y a mí y aún en mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás con gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, hablando de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Oh, eso simplemente me estremece de emoción. Todavía somos sus testigos. Él fue resucitado de los muertos y Él vive en esta noche. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, que ha derramado
esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, ¿en qué lenguaje estaba él hablando que todos esos lenguajes del mundo lo oyeron a él? Al oír, entre paréntesis, la gente, esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Un rato antes ellos eran locos para ellos. Ahora, después de ese poderoso mensaje que estaba saliendo a toda nación parada allí, varones hermanos, ¿qué podemos hacer? Entonces vino la prescripción. Entonces contestó Pedro, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, amén, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si eso no es el mismo evangelio que estamos predicando hoy, sed salvos de esta perversa generación. Muchas señales y prodigios siendo obrados, la presencia de Jesucristo, él mismo mostrándose vivo, el mismo bautismo que fue comisionado allí mismo, estaba ese es comisionado aquí mismo en el púlpito en esta noche. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Párrafo 64. Querido Dios, esos, los cuartos están llenos de personas siendo identificadas contigo en bautismo. Yo te pido, Señor, en favor de ellos, que si tú tan bondadosamente, Señor, en esta hora, que cuando ellos salgan del agua, que les suceda algo a ellos, que sus almas sean llenas con el Espíritu Santo, que ellos asciendan y dejen el agua y vayan a manifestarte a ti, predicando el Evangelio, enseñando las escuelas dominicales, hablando en lenguas, interpretando lenguas, haciendo señales, prodigios y maravillas, y sobre todo, el amor de Dios ardiendo en sus corazones, en sus almas, con mansedumbre y bondad, y paciencia y humildad. Señor, te los encomiendo a ti. Ellos son los trofeos de este avivamiento, y pido que tú los guardes en tu cuidado. Y algún día, mientras estoy parado aquí orando sobre tu Biblia, después de que he predicado de ella y declarado con todo mi corazón lo que yo pienso que es la verdad, como tú me levantaste a mí. Párrafo 65. Y Señor, estamos esperando que se bauticen, así como todos nosotros aquí en la audiencia estamos esperando la resurrección. Y algún día, Señor, mientras estamos parados juntos en lugares celestiales, que venga un sonido del cielo, la trompeta sonará, y los muertos en Cristo se levantarán primero, que seamos arrebatados con Él, para encontrarnos al Señor en el aire y estar siempre con Él. Concédelo, Padre. Guárdanos saludables y felices y llenos de celo. No pedimos dinero, no pedimos cosas fáciles. Solo pedimos ser como Jesús. Queremos ser identificados con Él, con la clase de espíritu que estaba en Él. Manso, bondadoso, siempre en los negocios del Padre. Señor, en la hora de clausura de este avivamiento y esta identificación de muchas personas preciosas, tú mismo continúa identificándose, dándoles el Espíritu Santo. Concédelo, Padre. Bendice este tabernáculo pequeño, bendice a todo ministro, a toda persona que lo ha asistido, a toda iglesia que ha estado aquí. Señor, pido que tú envíes
un avivamiento en cada iglesia por todo el mundo y que los veamos reunirse en un corazón y unánimes para que la gracia de rapto de Jesucristo sea dada entre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 66 para terminar. Ahora, se apagarán las luces en el auditorio principal por un rato. Ya se ha orado por estos pañuelos y ahora se apagarán las luces solo por un corto tiempo y luego solo estén quietos y el ministro estará bautizando uno tras otro hasta que terminemos con todos ellos. Entre corchetes, el hermano Branham y los hermanos mueven los muebles en la plataforma preparando para el servicio bautismal. Ahora, si todos pueden ver, ahora, y ese micrófono, bajen ese micrófono allí más bajo en la pila bautismal. Sí, sí, así está bien. Entre corchetes, alguien ajusta un soporte de micrófono. Parece estar mejor. Sí, entre corchetes. Un hermano dice, eso es para lo que podemos grabar muy bien. ¿Eso está para las grabadoras? Entre corchetes, sí, muy bien. Usted ajústelo y hágalo. Yo mismo quería hacer esto en esta noche. Tengo tanto calor y el hermano Neville ha estado descansando, así que queremos que el pastor también tenga algo que ver con esto. Un hermano muy fino. Esperen un momento. Se apagarán las luces en el auditorio principal y entonces ustedes podrán ver por medio de un espejo grande colgando detrás, directamente en el bautisterio en donde ellos estarán viniendo a bautizarse tan pronto como ellos los tengan listos, y cada vez cuando bautice ellos, los ancianos cerrarán la cortina, eso es para protección de las mujeres mientras ellas salen del lago, y así que entonces estarán viniendo uno tras otro. Él dirá su nombre y dirá quién es usted, y lo bautizará en el nombre de Jesucristo. Párrafo 67. Ahora, recuerden, solo como un ministro responsable por este evangelio que me ha sido encomendado a mí, yo recomendaría a cualquiera que no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo que sea bautizado de nuevo. Eso es lo que dijo Pablo, aun cuando ellos habían sido bautizados de una manera, sin el nombre de él. Él dijo que tendrían que ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Él dijo, si un ángel viene y enseña algo más, sea anatema. Eso se encuentra en Gálatas. Gálatas, el primer capítulo, versículo 8. Mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio, sea anatema. Entre corchetes, la cortina del bautisterio se abre. Ahora, antes que empiece la ceremonia, ¿pueden ver todos? Entre corchetes, la congregación dice amén. El hermano Nevi bautiza a las personas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos el mensaje. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido este glorioso mensaje titulado Identificado con Cristo. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Es para nosotros realmente un privilegio de continuar con este compañerismo, la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Preguntas y Respuestas. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 23 de diciembre del año 1959. Continuamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Preguntas y Respuestas, párrafo 1, iniciando este mensaje. Hermano Miller, ¿tiene usted un mensaje para esta noche? Yo no sé si él. Yo estoy un poquito afónico. Todavía tengo algunas preguntas por contestar. Si uno de estos hermanos predicara, yo estaría contento. Bien, no se pongan nerviosos. Esto no es solo tela sobre la cual hay que orar y luego enviarse a África. Pero antes tienen que cortarla en pequeñas porciones y hoy, en esta noche, quieren que ore por ella y sobre algunos sobres llenos ya de pañuelitos.
y pensé que pudiéramos dedicar todo esto al Señor. Todo esto tiene que ser cortado y enviarse a África antes que yo me vaya. ¿Saben ustedes cuántos pañuelitos de oración van a salir cuando corten esta tela en porciones como de este tamaño? Miles de ellos. El hermano Fred trajo 700 en un sobrecito de este tamaño el otro día. ¿Se imagina usted cuántos van a salir de esto? Así que vamos a orar por esta tela dentro un momentito. Párrafo 2. Bien, estoy un poquito afónico, pero había prometido venir a contestar el resto de las preguntas lo mejor que pudiera. Bien, siempre cuando vienen estos avivamientos se levanta una poquita de conmoción y pensé que tal vez esto sería el caso de la iglesia en esta noche. Usted sabe porque en algunas ocasiones se puede haber dicho algo que la iglesia no entendió y ellos le dan a usted ahora la oportunidad de expresar por escrito su propia pregunta. Les voy a leer a ustedes las que tengo aquí para que si ustedes tienen algo igual no tengan que volver a escribirlas. Una de ellas dice así: por favor, explica Romanos 7:25. La siguiente: tú dices que una persona pudiera vivir tan cerca de Dios que no pecaría. ¿Qué cuerpo tendremos en la resurrección? Hermano Branham, ¿qué debe hacer una persona cuando ha seguido todas las instrucciones que tú has enseñado y cómo recibes el Espíritu Santo? Por favor, explica Hebreos 6:4 y compáralo con Hebreos 10:26. ¿Y qué significa predestinación antes de la fundación del mundo? ¿Y dónde encuentras tal cosa como eso en la Biblia? Párrafo 3. Y la hermana no está en una petición de oración. Bien, estas son las preguntas que tenemos en esta noche. Si ustedes tienen otra, mientras empezamos aquí, escríbala y tráigala y trataremos cualquier pregunta que hay en la mente de la iglesia respecto a cualquier cosa que hacemos. Nos gustaría ayudarlos a ustedes lo mejor que podemos, ¿ves? Quiero que ustedes siempre recuerden que lo que yo digo aquí, yo no enfatizo que es la verdad, sino que yo doy énfasis lo mejor que yo puedo a lo que yo sé que es la verdad de ello. Yo pudiera estar errado como cualquier otro mortal, pero hermano Jackson, solo trato de explicarlo de la manera que yo pienso que es correcto. ¿Ve usted? De la manera que yo lo veo en la Biblia, hermano Mike. Y en el estudio de estas cosas, yo no las tomo de un solo lugar solamente, sino que voy de Génesis y de allí las llevo hasta Apocalipsis. Las llevo por toda la Biblia. Párrafo 4. Y aún usted pudiera llevar su tema hasta Apocalipsis, pero si no coincide con el resto de ella, con el resto de la Escritura, entonces estaría mal. Si usted lo lleva por cualquier parte, tiene que concordar con el resto de las Escrituras de usted. Y todas las escrituras concordarán una con la otra si están correctamente puestas. Si es como un gran rompecabezas. No quiero decir, si lo estoy diciendo mal, que Dios me perdone. La escritura es algo que se asemeja a un gran rompecabezas, ¿ve? Está todo en pedazos y puestos mezclados en una caja. Y se requiere el Espíritu Santo. Perdón. Y se requiere el Espíritu Santo para poner todo eso en su lugar, ¿ve? Nosotros no podemos hacerlo. No debe haber 969 diferentes interpretaciones de ello, porque la Biblia dice que las Escrituras no son de privada interpretación, es de la manera que está escrita. Nosotros solamente la creemos. Gracias, hermano Padre. Nosotros es de la manera que está escrita en la Biblia. Esa es de la manera que tenemos que tomarla, así de esa manera. Así que si tratamos de hacerla que diga algo aquí, entonces no va a decir la misma cosa por aquí, ¿ve? Si ponemos, usted tiene que hacer que la escritura, ella misma dé la respuesta aquí, ella misma dé la respuesta acá, y ella misma dé la respuesta aquí. Cada una va y toma su lugar para que toda ella encaje. Párrafo 5. Bien. Pensé que tal vez iba a predicar y dije que lo iba a hacer esta noche. Hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorarle, pero no tengo la suficiente voz para hacerlo. Creo que fue la noche del jueves o viernes
cuando estuvo muy caluroso aquí y salí afuera. Y tenía tanta calor cuando entré al automóvil que sentía que me salía vapor. Bajé las ventanillas y me fui a casa. Y el día siguiente empecé a enronquecerme. Era como no estaba enfermo, no tenía fiebre, no me sentía enfermo, no estaba resfriado. Era como una laringitis, una inflamación de la laringe, donde están las cuerdas vocales. Y se las lastima al predicar duro y luego se enfrían, pero todo se va a normalizar en uno o dos días. Tal vez para el domingo puede ser que venga a ayudar al hermano otra vez. Después que él termine con la que tiene que predicar, estaré por allí y veré qué más puedo hacer. ¿Qué más puede hacerse? Párrafo 6. Quiero que toda la iglesia reciba el Espíritu Santo. Mi nuera Loise está aquí presente. Y no porque ella sea mi nuera, no porque ella esté aquí, voy a decir esto, sino que ella es una de las jóvenes más finas que he conocido. Es una muchacha magnífica. Ella está saliendo de grandes conflictos de su pasado, pues salió de una familia en donde no adoraban a Dios y otras cosas. Yo siento pesar por una criatura que se cría de esa manera. Ella ahora está buscando el Espíritu Santo y ha ayunado tanto que casi no puede ni pararse. Ha estado ayunando y orando por el Espíritu Santo. Mi hermana Dolores me dijo, Bill, cuando el poder estaba en la iglesia, cuando el Espíritu Santo empezó a caer sobre la gente, me sentí como que podía volar, pero me senté y empecé a mirar a todos lados, ¿ve? ¿Ve? Y una pregunta sobre esto la tenemos en esta noche, así que yo pensé que tal vez esto pudiera ayudar a la iglesia a recibirlo. Ahora, no quiero tomar un miércoles por la noche cuando tenemos culto de oración e interrumpirlo para algo así, pero quiero estar seguro que la iglesia entienda perfectamente estas cosas. ¿Ve usted? Párrafo 7. El domingo estaba hablando en mi oficina aquí atrás de la iglesia a un doctor. Él es un doctor en medicina. Él había manejado entre paréntesis, ¿en dónde está la jefatura de las asambleas de Dios? Springfield, Missouri, para atender a la reunión. Y él dijo, hermano Branham, él viene de donde está la jefatura de las asambleas. Y me dijo, toda mi vida había tenido preguntas respecto a eso. Y dijo, es la primera vez que ha sido aclarado en mi vida. Él me lo dijo sentado allá en mi oficina. Él, un médico. Párrafo 8. El hermano Mercier y el hermano Henny Ward, que están al cargo de las grabaciones, el hermano Mercier, me acaba de decir que grabó lo mejor de la reunión, cuando el Espíritu Santo vino a la reunión y él mismo se repartió. Dios mismo se repartió entre su pueblo, lo mismo que habíamos explicado, ¿bien? Eso es lo que él hace, y cuando el pueblo de Dios empieza a reunirse, allí está la unidad, allí está el poder, ¿ven? Y cuando el pueblo de Dios se una completamente, yo creo que entonces la resurrección acontecerá. Va a haber un tiempo de rapto cuando el Espíritu Santo empiece a reunirlo. Será una minoría, por supuesto, pero habrá una gran reunión para reunirlo. Bien, estos pañuelitos de oración que se van a enviar, la revista La Voz de Sanidad, yo ya estoy listo, el primero del año. Si es la voluntad del Señor, voy a Kingston, Jamaica, de aquí a Haití y de allí. El presidente de Haití me envió una invitación poniendo a mi disposición para mi protección su guardia. Ellos tienen un levantamiento por allá y él quiere que vayamos allá con este tipo de ministerio del cual ya escuchó cuando nosotros estuvimos en San Juan el año pasado. Él dijo que pensaba que era la única cosa que pudiera salvar a su país. ¿Ve? Si está aquí sentado un amigo católico, no voy a decir esto para insultarlo a usted o algo así. No lo quiero decir de esa manera. Pero la Iglesia Católica está tratando de tomar control de Haití, ¿ve? Y la única cosa que puede salvarlo va a ser un avivamiento pentecostés que lo sacuda en estos momentos, ¿ve? Fue muy atento y aprecio esto. Así que le dije que durante la semana de Navidad y los siguientes días, principiando desde mañana, vamos a entrar en ayuno y oración para ver de qué manera nos guiará el Señor. Párrafo 10. Después iré a América del Sur y luego me siento guiado definitivamente a ir a Noruega.
Me siento guiado definitivamente a ir a Noruega este año y también a África. Esta tela va a ser cortada en pequeñas porciones y van a ser enviadas a África antes que principien las reuniones. Así es como mucha gente, usted puede darse una idea general de cuánta gente está llamando por pañuelitos de oración. Ahora, cuando han oído que usted va, solamente están poniéndose en contacto otra vez. Así que estos son pedacitos de tela que han sido cortados también. Están listos para ser enviados a diferentes gentes. Ahora, todos juntos con esta gran iglesia del Dios viviente, inclinemos nuestros rostros por un momento y cada uno de ustedes, en su propia manera, ore a Dios para que unja estos pañuelos. Primero voy a citar la escritura en donde dice que del cuerpo de Pablo tomaron ellos pañuelos o delantales y los ponían sobre los enfermos y espíritus inmundos salían de la gente y aflicciones y eran sanados. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje, preguntas y respuestas, en continuación del anterior del día 22. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 23 de diciembre del año 1959. Continuamos, voy a lecturar en los párrafos 11 al 20. Dice: Señor, sobre este pequeño púlpito que ha estado aquí por todos estos años, del cual ha salido constantemente el Evangelio y tanta bendición que tú nos has dado. Si este pequeño púlpito pudiera tener ojos o pudiera hablar, él pudiera decir de cientos de grandes milagros que se han llevado a cabo delante de él: inválidos, cojos, ciegos, pacientes en camas, llenos de cáncer. Y los poderes del Dios viviente han sido dados a conocer en el interior de este pequeño edificio. Y Dios Padre, te damos gracias por todas estas cosas. Y ahora, la iglesia se ha reunido en esta noche para abordarte, para adorarte. Hemos venido para contestar preguntas que se han hecho. Es la sinceridad y los corazones de la gente que hace que se originen estas preguntas en sus mentes. Y Señor, nos damos cuenta que si hay algo que no entendamos, que mientras haya una pregunta en nosotros, no podemos nunca tener fe. Así que no queremos tener ni una sola pregunta. Señor, vemos la necesidad del bautismo del Espíritu Santo entre nuestro pueblo y en esta iglesia. Y nosotros no queremos que haya ninguna pregunta en sus mentes. Queremos que todo se clarifique para que ellos sepan lo que es cuando Él venga y sepan que es para ellos. Párrafo 12. Y en ultramar, allá en el recóndito de esas selvas oscuras en donde los tambores están sonando, y los leprosos están acostados bajo los árboles y las moscas volando, y la gente sin piernas y sin orejas deshechas, y sus caras deshechas por la lepra. Tanta hediondez, Señor, que difícilmente puede uno acercarse a ellos a una distancia de una calle de lejos. Y esos pobres niñitos sin comida, sin ropa, y ellos me aman, Señor, y han creído en ministerio, después que el poder del Dios viviente sanó a muchos de ellos. Y yo he encontrado descanso en mi espíritu desde el día que salí de África, sabiendo que esa gente rechazada y pobre está allá en esa terrible condición, viviendo en condiciones supersticiosas. Y los médicos brujos con huesos humanos les golpean sus dedos y llaman a los espíritus malos. Y ¡oh, qué condición! Y pensar que aquí en América tenemos hermosas iglesias y lugares espaciosos. Y saber que esa pobre gente está tan necesitada y vienen a las reuniones y los acomodan uno encima del otro. Y muchos de ellos mueren allí tratando de escuchar unas cuantas palabras de alguien que ellos dicen que te conocen. Sus corazones empiezan a alentarse, Señor, desde que el mensaje y las cartas empiezan a recorrer África. Algo como juegos están empezando a ser encendidos otra vez. Y tu gran iglesia ya, la cual fue una iglesia poderosa, se rompió en pedazos. ¡Oh, Dios! Y unos se fueron al formalismo y otros todavía están tratando de agarrarse a la verdad y al espíritu. Y ahora miles están enviando tela. Ellos quieren pañuelitos orados. Rápidamente, pañuelitos que se hayan orado sobre ellos.
En estos pequeños sobres están las peticiones de oraciones, pequeñas porciones de tela que va a ser enviada al necesitado. Oh Dios del cielo, quien hizo los cielos y la tierra, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que santifiques cada costura de estos pañuelitos y haz que tu Espíritu Santo vaya en cada costura que está en ellos, Señor, y que cuando los pongan sobre el enfermo y el afligido, haz que los espíritus malos los dejen. Pensando en estas junglas a donde estos pañuelitos irán, muchos de ellos aún adoran al diablo. Yo oro, Dios, que el diablo no tenga ni un solo lugar donde pararse, que se vaya de los campamentos y la gente sea atraída al conocimiento del Señor Jesús. Concédelo, Señor. Haz que sus enfermedades sean sanadas, sus problemas corregidos y sus almas sean salvas y el poder de Dios tenga preeminencia. Concédelo, Padre. Enviamos cada costura de estos pañuelitos como una unidad. Muchas lengüetitas de fuego están aquí en esta noche, Señor, y juntos enviamos nuestras oraciones a ti en favor de esto para que cada persona sobre lo que se le ponga sea sanada en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 14. Bien, ¿pueden oírme bien atrás? Bastante bien. ¿Allá atrás? Muy bien, creo que vamos a estar muy contentos cuando ampliemos esta iglesia porque estas cositas colgando, cortan la voz y ustedes casi no pueden escuchar. Bien, comprendo otra vez esta noche que estoy abordando terrenos. Hermano Wood, antes de que se me olvide, recibí el pañuelo. ¿No fue usted el que me dio un pañuelo para alguien? Oh, no fue usted. Alguien me dio un pañuelo para que la trajera en mi bolsillo y lo he traído desde entonces, durante toda la reunión. No sé quién fue. Pensé que había sido usted que me dijo, póntelo en tu bolsillo, es para alguien. ¿Alguien? El hermano débil explica lo del pañuelo al hermano Branca. Eso era, hermano Jackson. ¿Tenía usted en mente darle un pañuelo a alguien? Este es, muy bien, este aquí lo voy a dejar, hermano Jackson. Si lo quiere, yo sabía que alguien me lo había dado y me habían dicho, póntelo en tu bolsillo. Y me lo puse en el saco y me olvidé de él. Párrafo 15. Bien, si el Señor lo permite y mi voz está bien, el domingo por la mañana o el domingo por la noche, uno de ellos, si es la voluntad del Señor, quiero predicar el mensaje de Navidad que tengo para ustedes. La señal infalible, ¿ve usted? Lo toqué el domingo por la mañana y al tocarlo algo encendió mi corazón. Me extendí mucho en el mensaje y no pude traerle otra vez, así que quiero traerlo el domingo por la mañana, si es la voluntad de Dios, o el domingo por la noche, en cualquier de ellos. El hermano Neville y yo nos pondremos de acuerdo al respecto. Así como el hermano Neville, yo también quiero agradecer a cada uno de ustedes por las tarjetas de Navidad que me enviaron. Hermano y hermana Spencer, recibí las de ustedes y a todos ustedes de por aquí que me enviaron sus tarjetas. Les agradezco. Así como los regalos y cosas que me enviaron. En verdad lo apreciamos. Les doy las gracias de parte de mi esposa, de mí y de mis hijos. Nos hubiera gustado haberles enviado un regalo de Navidad a cada uno de ustedes, pero eso sería en verdad una cosa difícil para que un predicador lo hiciera. ¿No creen ustedes? Bien, tal vez yo no pudiera hacerlo debido a que son tantos. ¿Ve usted? Me hubiera gustado, aunque sea, haberles dado algo a los niños. Me gustaría haberlo hecho, pero los ministros no pueden hacer eso, ¿ve? Son muchos a quien comprarles, pero todos nosotros, de seguro, y yo otros también, apreciamos a nuestra congregación. Una de las más grandes cosas que yo pienso que ustedes han hecho es su amor y su fe imperecedera que han puesto en mí como uno de sus pastores aquí este año. Hermana Neville, quiero decirle algo también a usted, mi querido hermano. El buen espíritu que el hermano Neville siempre ha mostrado, como diciendo, con confianza, hermano Branham, este es tu púlpito, tómalo. Bendito Dios, quiero sentarme y escuchar. Y me gusta eso, me gusta ese espíritu humilde, sin egoísmo que el hermano Neville tiene. Párrafo 16. Y la fe de todos ustedes, una cosa que me pueden hacer como favor es orar por mí. Voy a tener un montón de reuniones pequeñas antes que empiece el itinerario grande. Los van a planear tenerlas aquí alrededor. Creo que en Glasgow, Kentucky, voy a estar una noche y tal vez en
Campbellville, Kentucky, voy a estar otra noche, y en algunos otros lugares allá en Kentucky, Williamshade, creo que es, voy a estar una noche. Así de esa manera, les avisaré tan pronto como las tengamos listas. Estas próximas reuniones, las cuales iniciaré con pequeñas reunioncitas hasta que llegue el momento de regresar otra vez al campo misionero. La otra noche me dediqué nuevamente al Señor. Y con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, quiero permanecer en el servicio activo hasta que me muera, ¿ve? Yo lo hice hace 30 años y he estado, pero algunas veces me canso tanto porque me sobrepaso. Y he llegado a un punto en que ya no puedo seguir más adelante, ¿ve? Lo que todos ustedes ven aquí casi no es nada. Ustedes no se dan cuenta de todos los que están allá y en los lugares más recónditos y aquí. Y no son únicamente de una ciudad, uno de un estado, no únicamente de aquí, de los Estados Unidos, sino de todo el mundo, ¿ve? De todas partes del mundo, ¿ve? Y son muchos, creo yo, los que están en contacto en esta noche, que he conocido, a que me he puesto en contacto, no son miles, sino millones de gente, ¿ve? Y ustedes se sorprenderían al saber cuántos de esos están enfermos, ¿ve? Y están llamando. Y eso crea una gran presión. Párrafo 17. Así que aprecio las oraciones de todos ustedes y con la ayuda de Dios y por su gracia les deseo una feliz Navidad a cada uno de ustedes. Recuerden lo que he dicho, que esto no es por San Nicolás, sino que esto es por Jesús. ¿Ve usted? Navidad significa Cristo. Christmas en inglés significa Cristo. Cristo. Anoche fuimos a dar una vuelta en el automóvil y les enseñábamos a los niños las casas decoradas y todo eso, lo cual está muy bien. Pero yo pensé, si alguna vez quisiera algo en mi casa, algo que quisiera escribir, lo pondría en un anuncio de gas neón que dijera, confiando que Cristo esté en su Navidad. Correcto, ponga a Cristo otra vez en la Navidad. Párrafo 18. Y ahora, Dios Padre, vamos a abordar las preguntas. Venimos con mucha sinceridad a estas preciosas personas, Señor, que han escrito estas preguntas, preguntas que estaban en sus corazones, y tal vez haya muchas más aquí en la audiencia. Ellos solamente quieren saber qué hacer. Y Padre, yo soy muy mal sustituido. Perdón, yo soy muy mal sustituto tuyo, pero oro que tú me ayudarás a entender tu palabra, para que traiga satisfacción a cada pregunta. Esto entonces lo dejamos en tus manos y te lo pedimos en tu nombre. Amén. Párrafo 19. Ahora la pregunta que el hermano Paz tiene aquí es muy buena. Es mejor que empiece con esta, hermano Paz. Ahora, si el resto de ustedes tienen una pregunta, escríbanla y pónganla aquí. Al hermano Paz le dará un pedazo de papel si usted no tiene. Para mí será un placer hacer todo lo que yo pueda para contestársela. Párrafo 20, por último. Bien, esta es una pregunta tremenda, hermano Paz. Tiene un poquito sentido de humor, pero es una pregunta. ¿Dónde están hoy los espíritus que entraron en los cerdos? ¿Dónde están los espíritus que entraron en esa manada de cerdos en aquel día cuando Jesús los echó fuera del endemoniado? Bien, hermano Paz, hasta donde yo sé, para empezar, estamos principiando con demonología. Ahora, demonología es una gran cosa. Algunos de ustedes vigilan el reloj y no me dejen quedarme mucho con una pregunta. Pero estos poderes demoníacos, esos espíritus estaban primero en un hombre llamado Legión. ¿Verdad que sí? Su nombre era Legión. Porque Legión en hebreo significa muchos. ¿Ve? Eran muchos. Y esos espíritus que estaban en ese pobre hombre le habían causado que perdiera su mente. Y si alguno ha visto a una persona demente o ha lidiado con ella, sabrá que su fuerza supera muchas veces a la que tenía, porque está poseída por el demonio. Si usted alguna vez ha visto a una persona perder su mente, sabrá que se necesitan varios hombres para sujetarla. Su fuerza aumenta el doble o el triple de lo que esa persona tenía. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo con este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Preguntas y Respuestas.
predicado el 23 de diciembre del año 1959. Párrafo 21. Ahora, si el demonio tiene tanto poder para hacer que la fuerza de un hombre aumente 3 o 4 veces su poder, ¿cuánto más poder Dios puede poner en una persona inválida cuando el Espíritu Santo lo toma? ¿Ve? Eso es lo que viene sobre él para hacerlo andar con la fuerza de Dios. Cuando él había estado postrado inválido por años, sus huesos se enderezan y sus manos se enderezan y camina como un hombre joven, porque el poder del Espíritu Santo está en él. Ahora, este hombre estaba tan poseído que tuvieron que amarrarlo con cadenas, pero él las rompía. Y decían que él las rompía. Yo no había nada con qué poder atarlo. Era un caso imposible, porque él tenía en él una legión de demonios. Y entonces cuando Jesús venía y entró en Gadara, iba pasando por unas tumbas y era tan malvado, no el hombre, ¿ve? El hombre no era malvado, no es el hombre cuando usted ve a una persona de esa manera, nunca piense que es el hombre, es el diablo que está en ese hombre. Aquel maníaco que subió a la plataforma aquella noche y que iba a matarme allá en Oregón, aquel hombre que se acercó a mí y me escupió la cara y me llamó serpiente en la grama, delante de casi 10,000 gentes, no fue él, no fue el hombre. Él era un hombre que comía, bebía, dormía, tal vez tenía una familia y amados, así como usted y yo, pero fue el diablo en él. El que hizo eso, ¿ve? Usted nunca echa fuera un demonio con una actitud mala. Se necesita amor para hacer eso. Y amor es la fuerza más poderosa que hay en el mundo. Ahora, si ustedes se fijan, un diablo siempre odia. El odio es del diablo. Y cuando la gente odia a alguien, recuerde que es un diablo terrible el despreciar o aborrecer. Ustedes nunca deben de hacerlo. Recuerdan que Jesús dijo en su sermón que cuando usted orara, orara así: Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo. Y cuando él descendió, dijo: si vosotros no perdonáis de corazón las ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. ¿Ve? Usted no debe hacer eso. Bien, el diablo creó un poder de odio en él, ¿ve? Para que subiera a la plataforma y me matara, lo cual físicamente era capaz de hacerlo con gran facilidad. Él me pudo haber levantado, tal vez con 2 dedos, cogiéndome del cinturón de esta manera, pues pesaba 260 o 270 libras, 118 o 122 kilos, y medía como de 6 y medio o a 7 pies de altura, de 1,90 m y 8 centímetros o 2 metros, 13 centímetros. Era un hombre corpulento y acababa de golpear a un predicador en la calle con sus puños. Le había quebrado su clavícula y su mandíbula y lo lastimó tanto que lo metieron al hospital. Odiaba a los predicadores y él subió allá arriba para matarme, ¿ve? Ahora, en ese hombre estaban algunos de los espíritus que estaban en los cerdos allá en Gadara. Y en algunas de esas pobres gentes que están aquí en instituciones para dementes, golpeándose sus cabezas contra las paredes acoginadas de sus celdas. Recuerde, los demonios nunca mueren. Los demonios siempre viven, pero habrá un tiempo en que los demonios van a morir.
serán completamente aniquilados, pero ahora ellos viven y obran de generación a generación en seres humanos. Algunos de ellos en las formas de cáncer, algunos en la forma de epilepsia, algunos en la forma de tuberculosis. Ellos entran en la carne, pero aparentemente no tienen poder hasta que entran en una persona. Ellos tienen que operar a través de una persona, lo cual nos lleva esto a otro pensamiento, de que el Espíritu Santo está cubriendo la tierra, pero él casi no tiene poder hasta que entra en usted y en mí. Dios está dependiendo en usted y en mí. ¿Ve? El Espíritu Santo. La tierra está llena del Espíritu de Dios. Ha sido derramado, pero no puede operar hasta que él entra en nosotros, en nuestros cuerpos, para operar. 25. Y el diablo quiere tomarnos para que operemos bajo su poder. Así que cuando él empieza el pecado, él toma la forma suave. Si él puede mantenerlo como un hombre justo, como un buen hombre, dejándolo que siga adelante, tratando de ser bueno de esa manera, si él puede lograr mantenerlo de esa manera hasta que muera, él alcanzó su meta. Pues es lo que él quiere hacer. Ya lo poseyó, porque no importa cuán justo sea usted, cuán bueno sea usted, cuánta moral tenga usted, cuán limpio sea usted, cuán honesto sea usted, usted nunca llegará al cielo hasta que nazca otra vez. Jesús lo dijo. Así que no hay. Usted tiene que nacer. Usted tiene que ser regenerado, pues no hay ninguna otra manera por la cual usted pueda entrar al cielo o que usted venga a Cristo. Ahora, hace unos momentos dije algo que ya he enseñado, que tal vez le origine en su mente otra pregunta, y es que yo no creo que la Biblia enseñe de un infierno eterno ardiente. No lo enseña. Porque si el infierno fuera eterno, la gente que va allí recibiría un castigo eterno. Y la única manera que ellos pudieran ser castigados eternamente es que ellos tuvieran vida eterna. Y solamente hay una forma de vida eterna, y esa está en Dios. ¿Ve? Así que tienen que ser aniquilados. ¿Ve? Es decir, que la parte física de ellos es aniquilada y luego la parte espiritual es aniquilada. Son consumidos completamente. No queda nada de ellos, ni raíz ni rama, dice la Biblia. Son completamente destruidos. 26. Yo puedo probar que hay grados en el cielo y que no todos van a estar en el mismo nivel. Pero si van a tener la misma porción de vida eterna, pero sí van a tener la misma porción de vida eterna. La Biblia dice que los reyes de la tierra van a llevar su honor y gloria. Apocalipsis 22. Llevar su honor y gloria a la ciudad. Esto prueba que habrá reyes en la nueva tierra, reyes y gobernadores. Jesús les dijo a sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿qué recibiremos después de haber dejado padre, madre y todo por seguirte a ti? Y él contestó, en verdad os digo que en aquel día vosotros se sentarán sobre 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Ve? Es otro, es un sistema terrenal que viene y que será muy superior a todo. En ese sistema no habrá pecado, pero habrá gobernadores y demás en las ciudades. Todo se operará de la manera de vida eterna. 27. Pero el pecador será castigado por sus pecados de acuerdo a los hechos
que hizo en el cuerpo. Y luego será completa y totalmente aniquilado. Bien, recuerden esto. Ustedes que están tomando notas, recuerden esto. Y anoten que dije que solamente hay una forma de vida eterna. Y nosotros estamos buscando eso. Y que solo Dios tiene vida eterna. No hay dos tipos de vida eterna. Solamente hay una vida eterna. Y que eso es todo lo que permanece. Y recuerden, anoten también esto en sus notas. Todo lo que se ha hecho, todo lo que tuvo un principio, tiene un fin. Todo lo que ha tenido un principio, tiene un fin. Y solamente aquello que no ha tenido principio, no tiene fin. Y solamente hay una cosa que nunca ha tenido un principio, y ese es Dios. Y la única manera que usted puede levantarse en la resurrección es tener esa vida eterna dentro de usted. ¿Ve? Esa es la única manera por la cual usted puede regresar, y es tener algo que nunca ha tenido principio. Y cuando usted ha recibido el Espíritu Santo, en usted mora una vida que nunca tuvo principio ni nunca podrá tener fin. Y si ustedes poseen esa vida en ustedes, entonces ustedes tienen vida eterna y son hijos e hijas de Dios. ¿Ve? Y ustedes no pueden morir, porque Dios no puede morir, porque ustedes son una parte de Dios. 28. Por aquí teníamos una pregunta que se nos hizo hace tiempo sobre predestinación y nos lleva a la misma cosa. Usted viene a ser parte de Dios, y si Dios mismo se dividió en esa gran columna de fuego y esas pequeñas lengüetas entraron en cada una de aquellas personas, todavía Él hace la misma cosa hoy. Lo podemos probar por la experiencia que tenemos, por las enseñanzas de la Biblia, por la fotografía de la investigación científica, y mostrar que eso es eso, que Dios mismo se divide entre su pueblo. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús lo dijo. Nosotros no podemos morir. No hay tal cosa como muerte para un cristiano, porque aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cualquiera que cree en mí, nunca morirá. ¿Ve? Nunca morirá. 29. La palabra muerte significa separación. Ahora, físicamente, nos separamos para no vernos con nuestros ojos, porque eso todavía es pecado. Pero nuestro espíritu es de Dios. Y no puede ser separado de Dios, porque somos parte de Dios. Fuimos retornados a ese pensamiento de Dios. Todo lo que Dios hace es perfecto y eterno. Y cuando los mismos pensamientos de Dios salieron para traer un reino de gente que lo adorarían, esos mismos pensamientos son eternos. ¿Ve? No pueden perecer. Cada palabra de Dios es eterna. Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, ambos, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿ve? Son palabras eternas de Dios, y si habitas en mí y mi palabra en ti, ¿ve? Nosotros venimos a ser parte de su palabra, parte de su vida, porque somos carne de su carne. Y huesos de sus huesos, y vida de su vida. Entonces, no podemos perecer porque Dios mismo no puede perecer. Esto es lo que el Espíritu Santo es. Párrafo 30. Un hermanito procedente de Georgia se quedó aquí, el hermano Evans. Él ha estado en todas partes del país. Y él era un gran apoyador de mi buen amigo Oral Robert.
y él ayudaba en todos sus programas de televisión allá y en muchas otras cosas que hizo. Y él me dijo el otro día, estando yo de cacería, me dijo, hermano Branham, fui a la escuela del hermano Hager, fui a todas partes, estuve allá por 3 meses, fui a todos lugares, a cada uno de ellos, y salí igual. Nunca pude llegar a un punto que tuviera una seguridad. ¿Ve usted? Siempre decía, si hago esto o hago lo otro, ¿y qué pudiera hacer aquí o soy o no soy hasta que escuché tus enseñanzas? Y eso terminó todo de una vez por todas, porque el adorador, una vez purgado de sus pecados, no tiene más conciencia del pecado. Él ha pasado de muerte a vida y él tiene vida eterna morando dentro de él y no puede morir porque Dios no puede morir. Esto es exactamente lo que la Biblia dice. ¿Ve? Él está seguro por la eternidad porque él tiene vida eterna. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, preguntas y respuestas, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de diciembre del año 1959. Hermana Margarita, por favor, 31 al 40. Sí, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas. Del año 59, 12, 23, párrafo 31. Ahora, eso no quiere decir que usted puede pecar y que no le pasa nada. Pues cuando usted peca, usted es castigado por sus pecados, ¿correcto? Pero mientras la vida eterna esté allí adentro, usted vive eternamente. Jesús dijo, aquel que oye mi palabra, en San Juan 5, 24, aquel que oye mis palabras, y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá juicio, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Ve? Todo. Ninguno puede venir a mí sin que mi Padre lo traiga primero. Y todos los que vienen a mí, yo, y todo el que mi Padre me ha dado, vendrá. ¿Correcto? Todo lo que me ha dado vendrá. Y ninguno de ellos se perderán. Yo les daré vida eterna y los levantaré en el día postrero. San Juan 6. ¡Oh, qué bendita seguridad, ve! Entonces usted no tiene que andar asustado ni con pregunta en usted. Párrafo 32. Dios nos ha dado la seguridad perfecta de que somos sus hijos. Y como sus hijos, Él nos corrige al igual que yo corrijo a mis hijos. Y usted corrige a sus hijos cuando están en error. Los corregimos. Sí. Si mis hijos hacen mal, entonces es mi obligación como padre de corregirlos. Y también si los hijos de Dios hacen mal, es su obligación como padre de corregirlos. Y Él lo corregirá a usted. Siempre recuerde que usted será corregido. Y mientras usted sea su hijo, es mejor que el mundo quite sus manos de usted. Entre paréntesis, correcto. Porque él dijo, más te valiera que una piedra de molino fuera colgada de tu cuello y ser arrojado a lo profundo de la mar que traer una ofensa sobre uno de estos pequeñitos que creen en mí. Correcto. ¿Cómo irá a ser ese juicio? Párrafo 33. Ahora, hermano Paz, regresando a su pregunta, los espíritus que salieron de aquel hombre que lo hicieron como maníaco, ¿ve? Hace la misma cosa hoy en la gente, ¿ve? Son esos espíritus, millares de millares de ellos. El demonio entra como un poquito de opio. Toman una muchachita de escuela y la primera cosa que hacen es hacerla que ella fume un cigarrillo. ¿Ven? Eso la inicia ella. Y la próxima cosa que ellos hacen es ponerle un poquito más fuerte. Y entonces la hacen que fume marihuana. Y luego de eso le meten una fuerte hábitat de heroína. ¿Qué hace esto?
los vuelve locos. Se vuelven locos. El diablo los posee. ¿Ve? Párrafo 34. Así que el diablo está en el fumar cigarrillos. Esa es su forma suavecita. Ahora, si él ve que eres bastante listo y que vas a captar su truco, no te dejaré que vayas más allá de fumar cigarrillos. ¿Ven? Mientras él lo tenga usted agarrado el tiempo suficiente hasta que le quite su vida. Porque él sabe que usted no puede irse hasta que Dios lo haya dicho. Pero usted escuchará sermón tras sermón, mensaje tras mensaje, y golpe tras golpe en eso, y advertencia tras advertencia en eso. Y si él lo puede mantener a usted protegido de las advertencias y manteniéndole su mente en otra cosa, como el ser una persona popular, o que usted tiene que adquirirlo, o algo como eso, él lo mantiene allí hasta que lo mata. O si él puede hacer que usted se una a una iglesia y decir, voy a ser una buena persona, voy a darle la vuelta a una nueva página, voy a ir a la iglesia y voy a unirme a ella. Si él solo puede mantenerlo a usted en eso, eso es todo lo que él tiene que hacer. Entonces ya lo agarró usted. Porque Jesús dijo, de cierto, entre paréntesis, en otras palabras, absolutamente, absolutamente, os digo a vosotros, a menos que un hombre sea nacido de agua y de espíritu, no entrará en el reino. Párrafo 35. Permítame mostrarle a usted algo. Estaba hablando con un hermano en esta tarde, el hermano Wood, cuando salíamos solo a dar una vuelta para tratar de relajar mi mente y cuidar de no hablar para guardar mi voz en esta noche. Ahora, fíjese, si fuéramos aquí a este lugar y cogiéramos un grano bonito y grande de maíz, el grano más perfecto que hay en el país. Ahora, voy maíz o elote, como usted quiera llamarlo, yo lo pudiera llevar aquí a la feria del municipio Clark. Y ganaría un listón azul. Es el mejor grano de maíz, el más perfecto maíz que hay, que se ha visto. Yo ganaría un listón azul como premio. Yo lo llevaría al municipio de Floyd, lo llevaría al municipio de Harrison, lo llevaría por todo el estado y por toda la nación, y cada vez ganaría un listón azul. Es el grano de maíz más perfecto. Los científicos con sus poderosos lentes lo mirarán. Y lo miran y lo examinan. ¿Ven? Él tiene la perfecta cantidad de potasio, la perfecta cantidad de calcio, la perfecta humedad. Todo lo que está en ese grano de maíz es perfecto. Ahora, usted pudiera decir, lo voy a plantar para tener otro grano perfecto. Y usted lo plantará. Y usted lo plantará, pero a menos que ese grano perfecto tenga el germen de vida en él, se quedará allí y se pudrirá. Y eso es el fin del grano. Nunca brotará otra vez. No importa cuán perfecto sea, nunca brotará hasta que sea germinado con una nueva vida en él. Párrafo 36. Y usted puede tomar a un hombre. No digo esto para herir sentimientos. Esta es mi iglesia, este es mi tabernáculo y me siento con libertad de hablar. ¿Ven? Bien, quiero recordarle que esto implica que un hombre puede ser bueno, que puede pagar sus diezmos, que puede ser honesto, que puede ayudar a la viuda, que puede ayudar al huérfano, que puede ser un miembro de iglesia. Usted no puede encontrar ninguna tacha en un hombre. Cada vez que algo sucede, Él mete la mano en su bolsillo y da el último centavo que tiene al pobre. Él estará a su lado en toda dificultad. Él va a ser su amigo íntimo, aun cuando muchos de los así llamados le den la espalda a usted y todos los demás. Pero aun con esto, este hombre estará fuera del reino de Dios, a menos que haya sido lleno con el Espíritu Santo, con vida eterna. Así es de importante esto. Esa es la razón por la cual estoy tratando de que mi iglesia lo vea.
y estoy orando para que ustedes no piensen que estoy tratando de actuar como que sé mucho al respecto. Lo que estoy haciendo es tratar de decirles a ustedes que el diablo es tan engañoso que lo hará usted actuar como un cristiano. Él hará algo y personificará a Cristo tan cerca como el mismo elegido. La Biblia dice que estarían tan cerca uno del otro. Usted pudiera ser un buen hombre. Usted pudiera tener, párrafo 37, mire aquí. Permítame mostrarle a usted ejemplos para estar seguros. Queremos quedarnos con las escrituras mientras estamos en estos espíritus. Esaú era un hombre mucho mejor en todos los aspectos que usted quiera tomarlo, que Jacob. Esaú, entre paréntesis, Dios me perdone estar de esta declaración. Él era un engañadorcito. Eso es todo. Ahora, si usted se fija en él, ¿qué es lo que él era? Él era un chismoso y un gran mentiroso. Ahora, si yo estoy mal, Dios me perdone, pero él sí mintió. Él era un engañador. Difícilmente podemos decir que hubo alguien como él cuando él tomó las varas moteadas y las puso en el agua para que el ganado y las ovejas que allí beberían parecieran ovejas moteadas y ganado moteado y cogérselos para él. ¿Qué más hizo? Se puso la ropa de Saúl y se cubrió con piel de oveja en donde no tenía vello y todo lo demás. Y fue allá y suplantó a Esaú delante de su padre ciego, el cual era un profeta. ¿Verdad que sí? Claro, él era un tramposito, seguro que era. Y Esaú era un, no debería tal vez, no debería haberlo dicho de esa manera, ¿ve? No quiero decirlo de esa manera, me retracto. Él era, yo no sé, usted sabe lo que él era, ¿ve? Usted solo piense en su mente. Él era un gran hombre de Dios y no quiero decir nada malo acerca de él, ¿ve usted? Sino que estoy tratando de apuntarles a unas cositas que él hizo. Mire qué engañador era el mentiroso. Seguro que él era mentiroso, pero ¿qué estaba tratando de hacer él? Párrafo 38, mire a Esaú. Esaú era un buen hombre, era moral, un buen miembro de iglesia de hoy en día. ¿Qué hizo él? Él era un cazador. Él salió, por supuesto, en aquel entonces era así como hacían su vida. Él cuidaba del ganado de su padre. Su padre estaba ciego. Un profeta del Señor estaba ciego. Y fue engañado por su propio hijo, un profeta, Isaac. Y a través de él vino Cristo. Ustedes pueden llamarlo profeta. La Biblia dice que él era. Y estaba ciego, ¿por qué no se sanó él mismo? Porque él no supo que era Esaú, que ese era Jacob y no Esaú. ¿Ve? Dios no le dice todo a sus profetas, él solo le dice lo que él quiere que sepan. ¿Ve? Dios estaba desarrollando un plan entonces y él tenía que obrar en él. Dios, si usted se somete a Dios, Dios lo hará obrar en su plan. Párrafo 39. Fíjense ahora lo que él hizo, lo que este hombre hizo. Esaú salió y trató de tener cuidado de su pobre, ciego y anciano padre. Y Jacob pareciera que no le importó lo que le sucediera a él. Pero había una cosa que Jacob quería y esa era la primogenitura, sin importar lo que viniera. Cómo tenía que obtenerla o qué nivel tenía el que llegar. Esa primogenitura era lo único que le importaba. Y Esaú, la Biblia dice que él despreció su primogenitura. La Biblia dice esto. Y la Biblia dice que habrá entre vosotros fornicarios como Esaú, quien despreció su primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Ahora, ¿qué es una primogenitura? Es el derecho, es eso lo que estoy tratando de decirles a ustedes. Este Espíritu Santo es su primogenitura, eso es su primogenitura, ese es su derecho dado a usted por Dios. Hoy día la gente dice, voy a ir a la iglesia,
Yo soy tan bueno como el que está enseguida de mí, pero yo actuar como uno de esos, aleluya, yo no. Eres un Esaú, ¿ve? Es la misma cosa, despreciando la primogenitura. Él la cambió por un plato de lentejas y usted la vende. Yo no digo que usted, sino que el mundo la vende por mucho menos que eso. Párrafo 40 para terminar. Esaú tenía hambre, pero ve usted, si el ser bueno hubiera contado, si hubiéramos vivido en aquel tiempo, hubiéramos podido ir y quedarnos en la tienda por unos días donde ellos vivían. Nos hubiéramos dado cuenta que Esaú era, hubiéramos escogido a Esaú, ¿ve? Pero Jacob en su corazón quería esa primogenitura. A él no le importó nada más. Él quería esa primogenitura. Eso es todo lo que él quería. Y Esaú quería ser un buen hombre, tener cuidado de todo y hacer todo correcto. Y es hacer todo. Él era un buen legalista. Esaú lo era. Él quería todo correcto. Y Jacob quería una cosa. Y eso era la primogenitura. Y eso era todo lo que a él le importaba. Y Esaú, usted ve lo que le sucedió a los dos, ¿ven? Y de Jacob salieron los 12 patriarcas, de donde salieron las 12 tribus de Israel. De Jacob salieron. Y él llamó, y Dios llamó a Jacob, su propio hijo. ¿Ve usted lo que quiero decir? Dios le bendiga. Párrafo 41. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Hemos concluido con este compañerismo. Mis amados hermanos, vamos a despedirnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas. Mensaje predicado por nuestro profeta William Marion Branham, profeta Elías, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de diciembre del año 1959. Vamos a dar gracias. Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, Padre amado, que tú nos has dado de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos pusiste en el trayecto de cada uno, de cada vida, de cada uno de nosotros, oh Padre amado. Y también por encontrarnos, Señor, porque si nosotros hubiésemos querido conocerte, llegamos a las denominaciones. Y así fue, oh Padre amado, pero un día cuando tú nos llamaste, esa mamá águila pasó volando, nosotros la escuchamos, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado, que cada cosa que lecturemos que quede grabado, sabiendo de que esto es instrucciones, oh Padre, como en un cuartel general que soldados se instruye para la batalla, oh Padre. Muchas gracias. Tú dijiste en Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh Padre amado, entonces tu palabra siendo la luz, oh Padre, si hay un día más, Señor, bendice grandemente al alma, al corazón, para continuar con estos gloriosos mensajes que tú nos diste, oh Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Temer a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor,
dejado tu palabra. Entonces, Señor, el misterio de la séptima trompeta, temen a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, adoran al verbo de Dios, el Mesías. Temen a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoran aquel que hizo el cielo y la tierra, adoran al verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerusalén, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de se convencieron, como Noemí, de regresar a Jerez Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Después del rito del Monte Carmelo, Elías llegó a sobre el Monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del rito del Monte Carmelo, Elías llegó a Sauré, el Monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temen a Dios y dale gloria, juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, Señor, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a
sello, los sobrevivientes de Israel.